Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Thank you.
manos ni su cuerpo desnudo en el dolor, pero él en la cruz. Ni por un momento él pensó en su vergüenza cuando su sangre fluyó del madero. Solo pensó en ti, en mí. Hondo es esto, amor. Thank you.
Puedes sanarlo.
Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos y hermanas. Para nosotros es un privilegio de continuar y encontrarnos de esta manera para un compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y para iniciar en esta tarde un compañerismo, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por los muchos beneficios que nos ha proporcionado Él todos los días, a cada minuto, a cada instante. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, una vez más acudimos ante tu presencia, Padre amado, con la única finalidad, Señor, de agradecerte por tu gracia, por tu voluntad, de tu infinita, Señor, gracia que tú nos has puesto, Señor, en esta tierra. Han pasado ya 6.000 años, oh Padre, y el mundo está ya ha perecido, está pereciendo, Señor, pero tu palabra está manifestándose en cada instante, en cada momento, así como en el tiempo de Noé. 120 años de prédica y la gente no creía, Señor, en este último tiempo también, porque así tú dijiste que en la venida del Hijo del Hombre sería lo mismo. Oh, Padre amado, y lo más glorioso es de que este privilegio que tú nos has dado, Señor, tenemos evidencias. Tú dijiste a Daniel, en Daniel 12:9 dice que tú respondiste, anda, Daniel, pues estas cosas y estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Allá en el Antiguo Testamento, tú no lo permitiste a Daniel. Pero cuando tu Hijo Jesucristo vino a la escena también, oh Padre, y Juan estaba en la isla de Patmos, que fue desterrado por predicar este mensaje, Señor, también a él no le diste, Señor. Dice a Juan que cuando los siete truenos emitieron sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que ahí están y no las escribas. Entonces era para un mensaje glorioso de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Oh Padre amado, tú has enviado muchas evidencias para poder creer de este tiempo que estamos viviendo, Señor. Al mismo tiempo, Señor, también estamos mirando y viendo nuestra realidad, Señor. Y tiene que manifestarse Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Padre amado, es el más grande privilegio que tú nos has dado, Señor, a los seres vivientes de este último tiempo, Padre. En esta tarde, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, porque necesitamos más de tu presencia, Señor. Tú la enviaste, Señor, y esta palabra tiene que encarnarse en cada uno de vosotros, Padre. Entonces permite que entremos rápidamente en la cena con tu ayuda, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y compartiendo en esta tarde, en esta hermosa tarde, este mensaje titulado Sed, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. Vamos a continuar a partir de los párrafos 71. Dice, un buitre quiere cosas muertas. Así es. Y esto está muerto. Así es, exactamente. Muestra claramente lo que está en su cabeza y su torre de control, lo que le está dando, ve, lo que está en su alma. Su alma desea cosas así. Su alma desea una iglesia alta e intelectual, donde la gente se viste muy finamente y el pastor tarda 15 minutos o 20 y se pasa de esto, lo regañan en el comité de diáconos. Y él no debe de decir nada sobre el pecado. Él no debe decir nada acerca de poner pantalones cortos y no diría nada acerca de la gente haciendo esto o el otro. Él no debe mencionarlo. Si lo hace, el comité le echará afuera. ¿Ven lo que es? Es su filtro de un hombre que piensa. La Biblia dijo en 1 de Juan 2:15, si alguno ama el sistema del mundo o las cosas que están en el mundo, es porque el amor de Dios no está en él. Párrafo 72. Ahora, ¿qué de todo este escándalo que hacen el día de hoy en nombre de la iglesia
practicar la cuadrilla en la iglesia, bunco, bingo, fiestas del rock and roll de los adolescentes, los tweets y todas estas cosas. Miren a este Elvis Presley, un diablo con zapatos puestos. Padre Bonnie, Rick Nelson, el peor impedimento que jamás ha tenido la nación. Así es. Ellos dicen, oh, son muy religiosos. Ellos cantaron cantos cristianos. No debería. La iglesia ni siquiera debería permitir algo así. Algunos de estos tipos salen aquí y en esta noche están en un bar allí afuera, bailando y tocando música y todo. Y la siguiente noche vienen al altar y lloran y la siguiente noche están tocando música en la plataforma. Oh, vaya, vaya, ¿hasta dónde puede llegar la suciedad? Sí, señor, que compruebe primero que sea un hombre de Dios. No todo esto solamente porque puede golpear a una guitarra o algo. Por su deseo. Se muestra quién está en el trono de su corazón. Por lo que ama, esto es lo que lo muestra. Usted dice, bueno, yo pienso que estas cosas están bien, hermano Branham. Bueno, solamente recuerde ahora, en su corazón, usted sabe lo que está allí. Sí, señor. Por lo que está alimentando su alma, de lo que su alma tiene sed, y usted puede ver que lo satisface. Si no es esta palabra, entonces hay algo mal. Porque el Espíritu Santo vive de la palabra solamente. Ve, 73, yo quiero que usted vea otro gran peligro. Justo antes de cerrar, si no está, si usted no es culpable de ninguna de estas cosas que mencioné, y o sea, el peligro de descuidar la sed, ven, dice, yo tengo una sed a santa, pero yo no estoy culpable, hermano Branham, de solamente irme y unirme a una iglesia y cosas así. Pero ve, descuidar la sed. Si usted no satisface una sed para agua o comida, morirá. Y si usted descuida la sed que está dentro de usted para Dios, morirá espiritualmente. Usted clama para avivamientos. Usted espera que su iglesia tiene un avivamiento. Bueno, esto no es el avivamiento para usted. El avivamiento debería empezar dentro de usted, cuando usted empieza a tener sed de Dios. Quizá no haya ningún otro miembro de la iglesia que quiera este avivamiento. Si empiece en usted, brotará en otros lugares. Ve, pero ve, usted descuida de esta sed. Si usted no ordeña a una vaca, entonces la ubre está llena de leche. Y si usted deja que la vaca se quede así, se secará. Así es, exactamente. Si usted no toma agua, dice, solamente no voy a tomar ya jamás. Morirá. Si usted no come comida, morirá. Entonces, si usted no da al Espíritu Santo la palabra de Dios, usted morirá. Párrafo 74. Ustedes cristianos, ustedes bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios, así creen en uno, dos o tres, lo que sea. Ve, no me importa esto a mí, no me importa nada, no piense que lo importa a Dios. Ve, usted es un individuo, una unidad. Nunca irán al cielo como una iglesia, una denominación. Irá al cielo como una persona entre usted y Dios. Esto es todo. A mí no me importa a cuál iglesia pertenece. Y si usted descuida de leer la Biblia y creer la Biblia y que el Espíritu Santo se alimente de esto, morirá. Jesús dijo en San Juan 4:3, la escritura la tengo. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no solamente una parte de ella. Nosotros tomamos un poquito aquí y le llamo a estoy una autopista de la Biblia. Ellos dicen, bueno, yo creo esto, pero ahora vayamos aquí. Ven, ven, usted tiene que tomarlo palabra por palabra. Jesús dijo, de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Sabían ustedes esto? La congregación dice amén. Y, ¿saben? Nosotros hemos hecho el día en el cual estamos viviendo. Nosotros hicimos este día una perversión religiosa. Mi hija me habló hace poco y me dijo, papá, a un lado de la casa, ella me dijo, vete aquí, vamos a tener un programa religioso. Era una reunión de cantar himnos y había algún Ricky leyéndole ahí arriba. Y si yo he visto un movimiento sacrílego, esto fue.
Estos tipos de allí arriba y gente parecía más como un concierto. Se supone que era un tribu de indios y como estaban haciendo un espectáculo y brincar y hacer el boxeo el uno con el otro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pasó a la sinceridad? ¿Dónde están los himnos antiguos que cantábamos y regocijábamos en el Espíritu de Dios y las lágrimas corrían por nuestras mejillas? Y ahora intentamos guardar el aire hasta que ya no tenemos aire, hasta que la cara se pone azul para intentar mostrar que somos un cantante. Ven, hemos copiado de Hollywood y todos estos programas que vemos por esta canción intelectual de himnos y el entretenimiento de la voz. A mí no me gusta escuchar los que cantan bien, me gusta escuchar el cantar antiguo, pentecostal, con sentimiento de corazón. Pero odio escuchar este corrido, perdón, este chirrido que le llaman cantar hoy. Correcto, yo pienso que esto es la cosa más ridícula. Es una perversión, así es. Párrafo 76. A mí me gusta ver a un hombre cuando es un hombre. Odio ver uno con la ropa interior de su esposa puesta y cortada por un lado, y un tubo colgando aquí enfrente, y dos conos de pelo colgando como un copete, cortado enfrente. Esto, yo no le llamo a esto un hombre. Él no sabe de cuál lado de la raza pertenece. Ve, así es. Ven a la mujer, mire, la mujer intenta de cortar, de hacer su pelo como el del hombre. El hombre intenta hacer su pelo un copete, como la mujer. El hombre está poniendo la ropa interior de su esposa. Ella está poniendo sus overoles. Ven, es una perversión directa. Y esta es la misma cosa que es con la nación, con la gente, con las iglesias, con todo. ¡Oh Dios! ¿Dónde va a terminar la venida del Señor Jesucristo? Allí acabará. 77. Entonces, si uno no alimenta el Espíritu Santo con la palabra de Dios, Jesús dijo, cada palabra será por el Espíritu Santo. Y escuchen ahora, si usted intenta alimentarlo con la cosa equivocada, si es del genuino Espíritu Santo en usted, sabrá la diferencia. Ahora recuerde, la palabra de Dios es lo que come el Espíritu Santo, no come el entusiasmo, no come la educación, no come la ida a la iglesia, no come las teologías. Hay mucha diferencia entre algo inspirado y la opinión teológica de ello. Todos aquellos teólogos en los días de Jesús, vaya, ellos lo tenían acomodado palabra por palabra, página por página. El Mesías tenía que venir en esta manera. Esto es exactamente lo que era. Y ellos, cada uno, la perdieron. ¿Sabe lo que dijo Jesús cuando vino? Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No fue revelado a ellos lo que era la verdadera palabra. Ve, ellos perdieron todas estas esquinas como la están perdiendo hoy. Si pertenece a esta y pertenece a esta, estará bien. No lo crea. Usted tiene que pertenecer a Cristo. Y si hay algo dentro de usted hambriento por Cristo. 78. Solamente recuerde, cuando usted estaba dentro de los lomos de su padre, usted estaba con él en aquel entonces. Pero su padre no lo conocía en aquel tiempo y usted no lo conocía a él. Y tuvo que venir y nacer. Dios hizo un camino por medio de su madre para el hecho de la semilla y vino. Y luego usted llegó a ser un hombre o una mujer, lo que fuera. Entonces reconoció a su padre y su padre podía tener compañerismo con usted. Ahora, recuerde, si usted tiene la vida eterna, su vida estaba en Dios en el principio. Y la vida, Dios es la palabra. Y luego cuando la palabra fue hecha carne en Jesucristo, Dios bajando para morar en su propio cuerpo, se hizo el Hijo de Dios. Cuando Dios bajó para morar en esto, usted estaba dentro de él cuando fue crucificado. Y usted fue crucificado con él y usted murió con él en el Calvario y fue enterrado con él en la montaña y usted resucitó con él en la mañana de Pascua. Y ahora usted está sentado en lugares celestiales en él y ahora tiene compañerismo con él. ¡Vi! Dios mismo se hizo uno de nosotros. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo lo que ha dado a conocer. O sea, Dios se hizo un hombre para que pudiera tener compañerismo con usted como un hombre. Ve,
Y ahora usted es carne y él es carne. Dios fue hecho carne entre nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y dentro de él era Dios. Él era Dios, nada menos que Dios. Él era Dios. Dios manifestado en el Hijo Jesucristo, lo cual hizo Emmanuel, como el profeta dijo que sería. Párrafo 79. Ahora, ve, entonces usted tenía que estar antes que el mundo fuera formado. Su nombre fue puesto en el libro de Cordero de la Vida. Y entonces, ¿qué es lo que puede comer? El Espíritu Santo vive por la palabra de Dios. Y ahora en Apocalipsis 22, 19, la Biblia dijo, quien sea que quite una palabra de esta o agregue una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. ¿Ve cuán profundo es? Usted no puede. El Espíritu Santo no vivirá de las cosas del mundo. Como una paloma y un cuervo. Un cuervo es un gran hipócrita. Un cuervo. Este tipo puede salir de aquí y comer trigo todo el día e ir allí y volar sobre ello un cadáver muerto y comerlo también. Él puede sentarse en el campo y él puede comer con la paloma trigo o ir y comer del cadáver. Pero la paloma puede comer el trigo todo el día, pero no puede comer del cadáver, porque es una paloma, y una paloma no tiene hiel. Una mordida de aquel cadáver mataría a una paloma. Ve, no tiene hiel, y así es como debe ser, nada de amargura. Y así es con un verdadero, genuino cristiano. Ellos no quieren las cosas del mundo, ellos solamente comen la palabra de Dios y solamente esto, lo que está limpio, el filtro de un hombre que piensa. Ven, ellos pasan por esto y solamente esto, las cosas muertas del mundo apestan para ellos. Miren al cuervo en los días de la destrucción del diluvio, volando de cuerpo a cuerpo, comiendo de los viejos cadáveres. Él no regresó en el al arca. Pero la paloma no podía encontrar descanso para sus pies. Ven, ella regresó al arca donde le daban grano. Y así es como lo hacemos nosotros. Vivimos por la palabra de Dios. Amén. Párrafo 80 por último. En Salmos 42, seguro que David escribió este salmo, el Salmo 42, cuando él era un fugitivo, cuando él dijo, mi alma tiene sed de ti, como un ciervo brama por las aguas. Miren, él clamó. David era un fugitivo. Él tenía el aceite de la unción sobre él. Él sabía que iba a ser rey. El profeta lo había ungido rey. Ahora noten, y allí estaba. Él tenía un pequeño grupo de soldados, hecho de gentiles. Y así, estaba arriba de una montaña, donde en su propia ciudad querida por su pecado, ellos estaban rodeados de una guarnición de filisteos. Y David en aquel día caloroso, debe de haber sido el día cuando él escribió este salmo, como el ciervo brama por las aguas. Noten, David en esta condición, él miró abajo, él vio a su ciudad querida, él recordó cuando era un muchachito, él llevaba las ovejas a cierto estanque que allí era un gran país de agua y también un país de pan, allí abajo. Realmente Belén significa la casa de pan del pan de Dios. Y luego cuando David recordó que pasaba por allí y tomaba esta buena agua fresca, y aquí estaba acostado ahora un fugitivo, separado de su propio pueblo. Él no tenía dónde ir y su alma debe de haber clamado por aquella buena agua fresca. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Sed. Mensaje predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 92. Amén. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Sed, párrafo 81. Él tenía unos siervos allí que, vaya, solamente el deseo más pequeño suyo era una orden. Y ellos, tres de ellos, pelearon para cruzar por esta línea de filisteos. 15 millas, 7 millas o algo,
abajo y de regreso, cortando su camino, y le trajeron de tomar de esta agua. Pero la sed del alma, su cuerpo, él estaba allí arriba. Probablemente tenía que tomar de lo que sea que podía conseguir, viejos cueros de cabra y cosas así, con agua vieja y caliente, en aquel día caluroso. Él pensaba, si solamente podía acostarme y satisfacer esta sed que tengo, si solamente podía bajar a Belén y acostarme en este manantial y beber. Y cuando ellos bajaron y consiguieron el agua y lo trajeron de regreso, la sed de su alma estaba más grande, no para Belén, pero de Jerusalén, su alma. Entonces sacrificó el agua, dijo, ni siquiera la tomaré. Él la derramó en el suelo. ¿Ven? Su alma tenía más sed para Dios que lo que era para satisfacer de la buena su sed de su cuerpo. Con la buena agua fresca, él la derramó en el suelo. ¿Ven? La casa de Dios, las aguas de Jerusalén que refrescaban el alma, el cual está arriba. Jesús dijo en Juan 6:33, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Belén, casa de Dios, nuestra iglesia, la terrenal iglesia de Dios, la iglesia que está aquí en la tierra. A nosotros nos encanta asistir a la iglesia aquí en la tierra, pero más es Jerusalén, el cual está arriba. El cual es Dios, Jerusalén, arriba, el cual es Dios. Más grande es aquella sed del alma para estar allí con Él que lo que sería solamente para satisfacerse con asistir a una iglesia en algún lugar. ¿Ven? Asistir a una iglesia no satisface aquella sed. David lo comprobó allí. Las aguas directas de la casa de Dios, ¿ven? Él la derramó en el suelo para encontrar favor, para conseguir buena agua fresca de Dios, aún en aquel más grande que la sed que está en usted, es aquella sed del alma para Dios. 83. Note en Jerusalén la palabra. Jerusalén es de arriba. La Biblia dijo, el cual nosotros somos es la madre de todos. Y Cristo es nuestra madre. Nosotros reconocemos que Dios es nuestra madre porque nacimos de Él. La palabra simplemente significa paz. Jerusalén, Shalom o Shalom, la cual significa paz. Jerusalén, ¿ven? Significa paz. La sed de cualquier alma debería ser más grande para las aguas de vida, que decir que uno pertenece a una iglesia. La sed del alma no puede estar satisfecha, la verdadera sed. Puede ser pervertida. Usted puede pensar que está bien cuando se une a la iglesia, pero esto no es. Esto no satisfacerá la genuina, santa sed de Dios. Solamente no puede hacerlo. Solamente no está allí. Ahora, David dijo en Salmos 42, 7, aquí, cuando un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, el clamor del alma. Miren, muchas veces he usado esto como una ilustración. Si hay una aleta en espalda de un pez, debe de haber sido puesto allí para que el pez la use para nadar. Él tiene necesidad de ella. Ahora, ¿qué tal si él dijera, yo voy a ser un pez diferente? Yo voy a ser un pez listo, estudiado. Sí, yo voy a creer verdaderamente teología. Yo creo que no necesito aquella aleta. Él no avanzaría mucho en el agua, ¿o sí? Así es exactamente. ¿Qué tal si un árbol dijera, ahora? Yo sé que debe de haber sido una tierra primero,
para que yo creciera en ella. Así es. Yo debería crecer aquí, pero yo voy a ser un árbol diferente. Yo quiero que me sienten aquí en medio de la calle para que se den cuenta de mí. ¿Ven? No viviría mucho tiempo, ¿ven? Así es. Cuando el abismo clama al abismo, se requiere más que unirse a una iglesia. Se necesita más que saludar al predicador. Se necesita más que vivir una buena vida. Se necesita algo para satisfacer dentro de usted. ¿Qué derrama de Dios al alma? El abismo clamando al abismo, en el ruido de su llave, oh Señor. El abismo clamando al abismo. 85. ¿Cuál tipo de sed podíamos pensar que estuviera dentro de nosotros en esta noche? Nosotros, como pentecostales. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál tipo de sed está dentro de nosotros? ¿Cuál tipo de sed está dentro de mí? ¿Cuál tipo de sed está dentro de usted? No intente callar aquella santa sed por Dios. Hace años, cuando tenían oro aquí en las montañas, leí un cuento. Hace muchos años y nunca la he olvidado. Dijo que había un prospector que salió más allá que las montañas aquí y estaba prospectando para oro. Y él consiguió terreno rico. Y él regresó pensando, cuando él llegaba a la ciudad, lo que sería sus problemas habían acabado. Y él intentó decir, mañana entraré y yo, con una jornada de solamente un día, él estaría en la ciudad y él tendría el oro. Y él tenía costales grandes llenos de ello. 86. Él tenía un perro con él, sin comparar el perro al Espíritu Santo, pero como estoy haciendo una ilustración, pero este perro, por toda la noche el prospector estaba acostado en su cama y él comenzó a pensar, ahora, mañana llevaré todo mi oro y me haré lo que siempre he querido ser. Yo siempre he querido ser un hombre rico. Yo quería tener cosas finas y así. Y luego su perro empezó a ladrar. Y porque había un enemigo acercándose. Y él salió allí y él dijo, cállate. Entonces el perro se cayó. Y justo cuando se metió otra vez a la cama y empezaba a quedarse dormido, y el perro empezó otra vez saltando de la cadena. Y él fue a la puerta otra vez, dijo, cállate. Quiero que sepas que mañana seré un hombre rico, ¿ves? Y así era en sus grandes sueños. Pero el perro empezó a ladrar otra vez y finalmente él se desanimó tanto. Él fue por su rifle, disparó al perro y lo mató. Dijo, no tendré más necesidad de ti, como quiera. Mañana seré un hombre rico, seré un hombre rico mañana. Y él se sentó en la esquina, puso su espalda a la puerta y se durmió. Y el hombre que le había seguido por días se metió y lo mató. Él no era un hombre rico, ¿ve? Él apagó aquella alarma que intentó decirle que su vida estaba en peligro. 88. Y hermano, hermana, usted nunca podrá, nunca intente callar aquel santo clamor en su corazón, ¿ve? Por medio de unirse a una iglesia, por citar un credo, por pertenecer a una cierta organización. Solamente hay una cosa que puede satisfacerlo. Esto es la persona Jesucristo. Como es siervo clama, como el siervo clama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ve, hay algo dentro de usted que quiere ver el movimiento de Dios. Su alma tiene sed de ello. No se detenga por nada menos que esto. No deje que algún pastor le diga, solamente tiene que saludarle, unirse a la iglesia o pertenecer a esta organización. No mate a aquel silencio santo. Le está advirtiendo. Algún día usted llegará al fin del camino.
como una señorita en nuestra ciudad de donde somos nosotros. Ella dijo, una muchachita asistía a la iglesia allí, una muchachita muy fina, y ella venía por la calle. Ella tenía el pelo largo, ¿saben? Y su pelo peinado atrás, como una cebolla pelada, casi su cara parecía nada de maquillaje. Y esta muchachita se burlaba de ella, decía, si tú no tuvieras aquel predicador de la cabeza plana, hablando de mí, decía, podría parecer algo decente, pero te ves como algo de una tienda de antigüedades. Y oh, cómo la regañaba cada vez que la veía así. Dijo, nuestro pastor tiene la mente amplia, dijo, él los conoce. ¿Por qué tú eres así? Esto no significa nada, como te vistes o como piensas. Si lo hace, sí lo hace. La Biblia de Dios dice que sí. Viviremos por cada palabra. Entonces esta muchachita nunca le hacía caso. Siguió. Ahora es una misionera. 90. Entonces esta señorita tomó una enfermedad social y se murió. Un amigo mío le metió el embálsamo en ella cuando estaba muriendo. Él me dijo, después que murió, él seguía oliendo el embálsamo. Ella tenía un agujero en su costado, enfermedad social. Ellos ni siquiera, hasta que sus padres no sabían qué fue lo que tenía y se murió. Pero antes de morir, ella enseñaba la escuela dominical y todo su grupo de la escuela dominical vino. Ellos querían verla cuando se iba al cielo, cuando venían los ángeles para llevársela. Y su pastor afuera fumando un cigarrillo, caminando por el pasillo en el hospital. Y ellos iban a cantar cuando moría, ¿saben? Ellos sabían que tenía que morirse. Los doctores dijeron que estaba muriéndose. Entonces todos ellos iban a ver cuando vinieran los ángeles para llevársela. 91. Y todo a la vez cuando ella se enfrentó a la realidad. Ahora Ella era un miembro leal de la iglesia y un miembro leal de una iglesia denominacional fina y grande. Pero cuando empezó a batallar, le llegó la muerte. Sus ojos sobresalían y ella dijo, estoy perdida. Ella dijo, estoy perdida, vayan por el pastor. Él apagó su cigarrillo, entró y dijo, vaya. Pediremos que el doctor le dé una inyección. Dijo, yo no quiero una inyección, dijo. Engañador de hombres. Me estoy muriendo, me voy al infierno y estoy perdida porque usted no me dijo la verdad. Vayan a traer a aquella muchachita buena y tráiganmela bien rápido, ella tiene razón. Esperen hasta que enfrenten a la realidad de una vez. No intenten detener aquel silencio santo. No lo dispare con un rifle de doble cañón moderno y educacional. Haga caso a aquella advertencia del Espíritu Santo en esta noche que le está advirtiendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es la palabra. Amén. Inclinemos nuestros rostros por un solo momento. 92. Yo quiero citar una palabra más del Señor Jesús. Mientras están pensándolo, Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed, hasta que es bendito tener esta sed dentro de usted. Ha llegado a un lugar donde todo su sistema ha sido contaminado por denominacionalismo, sectas y clanes y cosas, órdenes de las iglesias sociales, como unirse a elogias y así, de iglesia a iglesia. El diablo ha podido meter aquella agua de contaminación y usted está volcándose en ella como un cerdo en un abrevadero, donde usted ni siquiera conoce la verdadera sed de Dios para verlo, una realidad por el Espíritu Santo viviendo en usted y manifestándose. Si usted está así en esta noche, si todavía tiene sed de Dios, déjenme decirle, hay una fuente llena de sangre, sacado por las venas de Emmanuel,
donde pecadores metidos en su diluvio pierden todas sus manchas de culpa. Aquel ladrón muriendo regocijaba para ver la fuente en su día. Allí yo, aún vil como él, lavo todos mis pecados desde que, por fe, vi aquella corriente que tus heridos suplen. Suplen. El El amor amor redentor redentor ha sido ha mi sido mi tema tema y y será será hasta que hasta que muera. muera. Amén. Amén. Dios le Dios bendiga, le mis bendiga, mis hermanos. hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Y para concluir, compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, sed predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 19 de septiembre del año 1965. En los últimos párrafos, dije lo siguiente, párrafo 93. Si usted tiene esta sed en esta noche para saber más de Dios y acercarse más a Él, levante su mano ahora mientras cada cabeza esté inclinada. Diga, ore por mí, oh Dios, mira las manos. Afuera en la tierra donde la transmisión está ahora, desde el este, norte, oeste y sur, ustedes en aquellos cuartos, levanten sus manos a los pastores o quien sea que está allí, que usted sea. Usted, algo dentro de usted tiene sed de Dios, aquella sed santa. No la satisfaga. Oh, dice hermano Branham, yo grité una vez, yo bailé en el espíritu. No, no, no acepte esto. No, espere hasta que venga la satisfacción, que entre en la porción de la plenitud del Espíritu Santo que satisface. Luego las campanas de gozo y gritar y hablar en lenguas y bailar en el espíritu vendrán. No tendrá que hacerlo por la música. Usted lo hará cuando está en la calle, en su auto. Lo hará cuando está barriendo el piso, lo hará cuando está clavando clavos en una pared con su trabajo de carpintería. Donde sea que esté, aquel gozo inefable y glorioso. Ahora oremos. 94. Querido Padre Celestial, este mensajito largo, tardando en esta noche, pero querido Dios, que tu Espíritu Santo entregue el significado a cada corazón. Justo en esta iglesia esta noche había números multiplicados de manos levantadas, todo alrededor de los pasillos y todo. Oramos, Dios por ellos. Oh, que la porción de Dios que satisface, la cual es Cristo, la esperanza de gloria, la esperanza de vida en ti, que venga cada uno de ellos. Esparcido por la nación, desde California. Todo hasta Nueva York ahora, donde es temprano en la mañana. Ellos están escuchando allí en New Hampshire, y abajo en Boston, y todo hasta Texas, por Indiana, afuera en California y alrededor. Oh Dios, mira las manos. Ve lo que está dejando de ellas, Señor, aquel corazón que tiene hambre y sed. Este día pervertido, cuando el diablo ha cegado los ojos de la gente solamente para unirse a una iglesia y decir esto. Lo que uno necesita. Y ellos todavía ven a ellos mismos y lo hacen. Y el deseo que tiene para ser como el mundo. Cuando la Biblia nos dice, si solamente amamos las cosas del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Solamente piensa, Padre, cuán pervertida Él puede hacer la palabra verdadera. Como ahora pueden decir, oh, nuestros creemos la Biblia, pero no esta. Nosotros no creemos esta, creemos que esta fue para otro día. Nosotros creemos que esta y esto, porque alguna denominación los ha torcido la mente en aquel pozo estancado. Cuando Jesús dijo, y si alguno quita de las palabras o agregue, Dios quitará su parte del libro de la vida. Querido Dios, piénsenos en las desilusiones allí en el juicio, cuando la gente ha vivido una vida buena. Limpia y santa, fue la iglesia tan leal como podía y perdida está. Piensen aquellos fariseos como desde muchachitos entrenaban en la palabra, pasaban por las escuelas y todo. Santo, tenían que ser o serían apedreados. Y Jesús dijo, vosotros sois de su padre el diablo. Aquella Israel allí, y que esta sea una advertencia a los pentecostales, Señor, en toda la tierra. Como aquel Moisés, un profeta, bajó a Egipto para cumplir la palabra de Dios, para traerlos la luz del atardecer. Como vieron los grandes milagros de Dios, como lo siguieron, cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados en él, fueron al desierto y comieron comida de ángeles que cayó del cielo. Y luego negaron de tomar toda la palabra cuando regresaron de Cades a Cades, desde la tierra prometida, y dijeron,
son como gigantes, no podemos hacerlo. Cuando Dios dijo, ya te he dado la tierra, fronterizos, Jesús dijo, cada uno pereció, están muertos, perdidos, sin Dios, aunque ellos hicieran todas estas cosas. Ellos vieron estos milagros, disfrutaron, bailaron por la costa del mar con Miriam cuando pegaban el pandero, solamente 3 de 2 millones entraron. Nos damos cuenta, Padre, que cuando el esperma, las genes del macho y la hembra se juntan, solamente hay 1 de 1 millón que está aceptado. Un germen del macho encuentra el huevo fértil de la mujer, la hembra, y 1 millón de los otros perecen. Hay 1 millón, 2 millones salieron de Egipto. Dos, Josué y Caleb, entraron en la tierra. 1 de 1 millón, Padre, yo tiemblo cuando pienso en esto. Piensa, esparcidos por el mundo hoy, 500 millones de cristianos, estos serían 500 si tú fueras a venir en esta noche. Oh Dios, que recordemos que cada palabra de Dios se para como un memorial. Debemos creerla, debemos obedecerla. Y cuando tú dijiste, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y Dios, tú sigues llamando esta noche y la promesa es para todo el tiempo que tú llames. Y clérigos han torcido las mentes de estas personas y las han dirigido por medio de una escuela de teología educacional y denominacional para una cosa, para decir, oh, usted solamente crea, el diablo también cree, pero él no puede recibir el Espíritu Santo. Judas Iscariote hizo todo lo demás que hicieron los discípulos, predicar el Evangelio, pero que llegó el tiempo de recibir el Espíritu Santo, mostró lo que realmente era Dios. Que la gente de la tierra en esta noche reconozca que sin esta experiencia están perdidos. Que sea en esta noche que sus almas estén satisfechas por tu porción, Señor, mientras los comendamos en tu mano. Son tuyos, Señor. Nosotros solamente somos responsables de la palabra. Yo oro que ellos crean con todo el corazón y sean llenos con el Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo. Yo le amo porque Él me amó primero y me compró mi salvación en el árbol del Calvario. Para por 98. Oh, es Él su porción que satisface. La congregación dice amén. Oh, vaya, le aman con todo el corazón. Amén. Ahora, estas palabras a veces cortan, pero cantemos en el Espíritu ahora. Amén. Cada uno de nosotros. Ahora, saludemos al hermano sentado a un lado, hermana, y solamente diga Dios le bendiga, peregrino. Mientras lo cantamos otra vez, el hermano Bracán saluda a la gente. Yo le amo, porque Él me amó primero y me compró mi salvación en el árbol del Calvario. Ahora saludamos el uno al otro. Ahora cerremos nuestros ojos y cantemos en el Espíritu, levantemos nuestras manos a Él. Yo le amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el árbol del Calvario. Oh, ¿no es Él maravilloso? Maravilloso, maravilloso es Jesús para mí, consejero, príncipe de paz, gran Dios es Él, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Maravilloso, maravilloso es Jesús para mí, consejero, príncipe de paz, gran Dios es Él, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Párrafo 99. Oh, ¿están entusiasmados acerca de su experiencia con Cristo? La congregación se regocija. Amén. ¿No es Él maravilloso? Satisface. Yo era perdido, ahora me encontró y estoy libre de condenación. Jesús da libertad y una salvación completa, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Maravilloso, maravilloso es Jesús para mí, consejero, príncipe de paz. Gran Dios es Él, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor.
Alabado sea su nombre. Párrafo 100. ¿Creen que esto es escritura? La congregación dice amén. La Biblia dijo: aplaude las manos, cantad alegres a Dios. Saben, yo siempre quería tocar música. Mi hija Rebeca está aprendiendo el piano. Mi hijito está aprendiendo la trompeta. Pero yo sí aprendí un instrumento de 10 cuerdas. El hermano Branca empieza a aplaudir las manos. Amén. Maravilloso, maravilloso es Jesús para mí. Consejero, príncipe de paz. Gran Dios es Él. Salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea nombre. ¿Lo aman? La congregación dice amén. Caminaremos en la luz, una luz hermosa. Venga donde el rocío de la misericordia brilla. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Jesús, la luz del mundo. Caminaremos en la luz, una luz hermosa. Venga donde el rocío de la misericordia brilla. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Jesús, la luz del mundo. Párrafo 101. El hermano Branham empieza a tararear. Jesús, la luz del mundo. Y luego la congregación también tararea junto con él. Alaben a Dios con todo lo que tienen. Cuando los santos van marchando. Cuando los santos van marchando. Señor, yo quiero ser parte de esta canción. Cuando los santos van marchando. Oh, cuando lo coronan, Señor, de todo. Cuando lo coronan. Señor, de todo. Señor, yo quiero ser parte de esta canción cuando lo corona. Señor de todo. Oh, cuando el sol niega a brillar. Cuando el sol niega a brillar. Señor, yo quiero ser parte de esta canción cuando el sol niega a brillar. ¿Les encanta esto? La congregación dice amén. Ahora me pregunto, si sus pies fueran convertidos, ¿usted ya no bailaría más allí afuera para el mundo? Ven. Pisoteamos nuestros pies al Señor, para el Señor. Sus manos están convertidas, ya no roba más. Sus labios están convertidos, ya no mienta más. No solamente meta la religión a la cabeza, pero por todo el cuerpo. Así es, se necesita el hombre completo, correcto. Ahora, pisoteemos los pies. Cuando los santos van marchando, cuando los santos van marchando. Señor, yo quiero ser parte de esta canción. Cuando los santos van marchando. Cuando los santos van marchando. Cuando los santos van marchando. Señor, yo quiero ser parte de esta canción. Cuando los santos van marchando. Ahora levantemos nuestras manos. Cuando los santos van marchando. Cuando los santos van marchando. Señor, yo quiero ser parte de esta canción. Cuando los santos van marchando. Cuando lo coronan, Señor de todo. Cuando le coronan, Señor, de todo. Señor, yo quiero ser parte de esta canción. Cuando lo coronan, Señor, de todo. 102 del párrafo. ¿No le aman? La congregación regocija. Amén. Gloria. Aleluya. Caminaremos en la luz. Él es la luz. ¿Saben? Es una luz hermosa. Venga donde el rocío de la misericordia brilla. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Jesús. La luz del mundo. ¿Creen que Él es la luz del mundo? La congregación dice amén. ¿Sí lo creen? Pablo dijo, cuando canto, canto en el Espíritu. Si adoro, adoraré en el Espíritu. Ve, lo que sea que haga, hágalo todo en el Espíritu. Correcto. Y el Espíritu hace que la palabra cobra vida. ¿Es verdad esto? Así es. Sí, Señor. Todos santos de luz proclamen, Jesús, la luz del mundo. Gracia y misericordia son en su nombre. Jesús, la luz del... Luego, ¿qué hacemos? Caminaremos en la luz. Es una luz hermosa. Venga donde el rocío de la misericordia brilla. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Jesús, la luz del mundo. Párrafo 103. Lo siento. Confundí. A los músicos así. Pero a veces me pierdo. Yo no sé nada mejor que solamente adorar.
Así es como se hace. Sí, señor. Estoy agradecido por esta oportunidad, hermano Omar, para venir y tener compañerismo con usted y su iglesia aquí en esta noche, toda esta gente fina. Y ustedes quienes levantaron las manos para el bautismo del Espíritu Santo, confío en que vayan al pastor Mike aquí o algunos de ellos y meterse en un cuarto aquí. Y solamente recuerden, cuando Dios habló la palabra en el principio y dijo, o sea, tenía que haber. Y Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ven, tienen que acontecer. Venga a visitar a su pastor aquí y apóyelo mientras predique el Evangelio. 5:4. Ahora, cantemos otra vez este buen canto viejo. Me encanta. Caminaremos en la luz. Jesús dijo, yo soy la luz y usted es en Él. ¿Ve cómo se vuelve una parte de Él? ¿Unirse con Él? No. ¿Temblar? No. ¿Bautizarse en agua? No. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Y en aquel cuerpo hay 9 dones espirituales esperando por el cuerpo local, la iglesia local. Esto es apostólico. Si alguna vez yo lo conociera, así es. Entonces nos mantendremos en la luz hermosa. Venga donde el rocío de misericordia. El hermano Branham habla con el pastor Pan. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. El hermano Branham habla con el pastor Mac. Ha sido un verdadero placer, hermano Mac. Dice, gracias, hermano, gracias. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura y compartiendo estos mensajes de nuestro profeta Elías Cid. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de septiembre del año 1965. Quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo lo bendiga. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos en esta tarde compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y para continuar y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado y compartido en este día se titula El Poder de Transformación. Servicio predicado en Fresno, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura del mensaje, El Poder de Transformación, del año 65, 10-31. Párrafo 1. Solo cree, solo cree. Todo es posible, solo cree. Solo cree, solo cree. Todo es posible, solo cree. El hermano Branja y la congregación tararean, solo cree. Sería algo difícil para alguien expresarse en una ocasión como está, para decir cuánto aprecio este privilegio de estar aquí esta mañana y entre ustedes para ministrar la palabra de Dios, con la cual estoy seguro que ustedes están familiarizados. Y quiero agradecer al hermano Leo y al hermano Gene y a todos ustedes por esta maravillosa oportunidad. Mientras oía el primer himno hasta el último, hay algo acerca de esos cantos, es una adoración que simplemente ya no se encuentra más. Y es siempre un gran privilegio para mí cuando vengo aquí, como una vez al año o dos veces, para llenarme con la excelencia de esos cantos. 2. Y estaba pensando esta mañana, cuando el hermano Leo anunció el canto Ellos vienen del este y del oeste, y acerca de que mi esposa lo ha cantado, que cuando salí para la dejé y a Billy y a Rebeca para iniciar este gran avivamiento, encabezarlo, mejor dicho, de cómo parió las naciones. Y estaba pensando, mientras contemplaba a este bonito grupo de damitas de apariencia limpia, recuerdo que en ese tiempo Meda era una de ellas,
Ella era una jovencita de cabello negro y ahora está como yo. Estamos envejeciendo, poniéndonos canosos y nuestro tiempo se está acabando. Pero aún así, con esta maravillosa esperanza de que seremos reunidos nuevamente en él, donde no habrá más tiempo, vejez, nada que nos estorbe ni nos moleste. 3. Yo no creo que conozca un lugar que haya visto en mi vida, especialmente con tanta gente así, donde hubiese tantos cristianos tan amables con este amor. Nunca permitan que eso muera entre ustedes. Acuérdense, yo acostumbraba a tener un pequeño, el dicho entre la gente, el nombre de mi esposa era Esperanza, mi primera esposa, la madre de Billy. Ellos acostumbraban, en ese entonces habíamos 3, Esperanza, yo y Billy. Nos llamaban Esperanza, Fe y Caridad. Parecía haber una fe robusta, por decirlo así, en aquellos días, para creer que esta palabra era verdad y que lo que Dios había prometido, él haría. Pero vean, la mayor de esta es la caridad, es el amor, como el hermano Leo lo expresó esta mañana. Amor, donde hay lenguas, ellas cesarán. Donde hay profecías, ellas dejarán de ser. Pero cuando hay caridad, lo cual es amor, siempre permanecerá. ¿Ven? Querido Cordero moribundo, tu preciosa palabra nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para nunca más pecar. Desde que por la fe vi ese torrente, que tus heridas fluyentes suplen. El amor redentor ha sido mi tema y será hasta que yo muera. 4. Yo pienso que no hay nada mayor que el amor. Y el amor, si no podemos expresarlo, miren, nosotros podemos decir que tenemos amor, simplemente estamos diciendo eso. Pero cuando realmente podemos expresarlo, lo que decimos que tenemos, entonces lo mostramos en nosotros mismos. Ahora, nosotros no somos gente perfecta, cometemos nuestros errores, hacemos cosas que son incorrectas, pero fíjese, el amor cubre todo eso. Estamos dispuestos cuando vemos nuestros errores y a regresar y disculparnos el uno con el otro. Sí, esos son guerreros. Esos son realmente hombres y mujeres que son valientes. Cualquier hombre puede salir al campo de batalla que tenga el suficiente valor para salir allí. Pero cuando él es derribado, entonces se levanta y lo intenta de nuevo. ¿Ven? Había una canción que un joven y una jovencita solían cantar en la iglesia. Si caigo, si fallo, ¿ven? Si caigo o si yo, olvidé como dice, déjame levantarme o intentarlo de nuevo. Perdóname, Señor, y pruébame una vez más, ¿ven? ¿Ven? Si caigo, si peco, déjame levantarme o intentarlo de nuevo. Perdóname, Señor, y pruébame una vez más. 5. Y en un grupo como de 120 personas aquí reunidas, ustedes están propensos algunas veces a encontrarse cosas, pues el enemigo se infiltrará entre ustedes y obrará a través de sus mentes y empezará esto y lo otro. Pero ustedes deténganse cuando él lo haga. Acuérdense de sus experiencias pasadas. Acuérdense de esta mañana. Acuérdense de las ocasiones cuando ustedes estaban sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Algunos de ustedes son plomeros y algunos son carpinteros y algunos esto, aquello y lo otro. Ustedes se codean con el mundo diariamente cuando andan allá afuera, pero cuando ustedes vean esas cosas y grandes tentaciones levantarse, solo recuerden estos lugarcitos sagrados en donde ustedes están sentados juntos con la única cosa que perdura. Sus trabajos fallarán uno de estos días, su salud fallará, aún su vida aquí en la tierra fallarán, pero aquello no fallará. Y si él es el centro de todas las cosas, entonces mantengan su mente en el poste central, el cual nos ha traído a esto. 6. Vaya, este amable grupo de personas de apariencia limpia. No me refiero tanto a sus ropas. Sus ropas están limpias, por supuesto, así como sus rostros. Estoy pensando en estas damitas aquí. Sin una mancha de lápiz labial en ninguna de ellas. Todas ellas son con sus pelos largos. Las jóvenes, las ancianas, las de edad mediana, todas, ¿sí? ¿Ven? Pues ustedes no saben qué tesoro tienen aquí. ¿Ven? En esta iglesia.
Quiero agradecer al hermano y a la hermana Shantz también por el privilegio de haber estado en el hogar de ellos. Ellos también están residiendo aquí ahora, después de haber vendido su propiedad, creo que en Canadá, y han venido aquí a peregrinar con nosotros. Ya no tenemos más posesiones terrenales. Estamos buscando una ciudad por venir y cuyo arquitecto y constructor es Dios. 7. Y agradezco al hermano Leo y a Jenny por la fidelidad que han tenido con respecto a la visión que les fue dada a ellos cuando nos conocimos al principio. No hay duda que él les ha contado a ustedes muchas veces. Es raro, yo no lo vi así de esta manera. Sabía que algo estaba por delante. Cuando el jovencito vino a mí con un sueño que él había tenido de una pirámide, estando yo arriba de esta pirámide, y él subió hasta donde yo estaba, y yo estaba parado en un platillo, un plato o algo como una luz. Él dijo, hermano Branja, ¿cómo llegó usted allá arriba? Y yo dije, hermano Leo, Dios tiene que poner a una persona en esta exposición aquí arriba. Dije, ahora que usted ha visto esto, regrese al pueblo y dígale que usted cree que esto es de Dios. 8. Y yo ni sabiendo, cuando ya tenía un lugar, yo amo a esos muchachos y quería ponerlos en una posición donde podrían estar con ellos. Y ellos empezaron a grabar cintas, pero vean, en cuanto a mí mismo, ellos todavía estuvieran grabando cinta, hasta donde sé. Pero ¿qué cosa mayor ha hecho Dios por ellos que grabar cintas? ¿Ven? Cualquiera puede grabar una cinta que tenga la inteligencia para grabar una cinta o puede venderla, pero se requiere la guianza del Espíritu Santo para dirigir a un grupito unido de esta manera, esta mañana, y mantenerlos juntos en armonía y unidad y todo, y todavía estar agarrado del mensaje. Dios, que tú le concedas a este pueblo una vida larga aquí en la tierra, felicidad, alegría, y después entrar al gozo del Señor al final del camino. 9. Ahora estamos listos para una batalla. La trompeta ha sonado, los himnos han sido contados. Ahora viene la palabra. Yo creo, mientras estoy parado aquí, que ustedes saben, sí, quizás sí, pero oír estos comentarios de estos soldados jóvenes aquí, y yo mismo poniéndome viejo y el escuchar de la fe y confianza y todo lo que han puesto de sus partes para creer el mensaje que me ha sido dado por Dios. Ahora, si no fuera por todos ustedes, el mensaje no sería de ningún beneficio. Vean, tiene que haber alguien que lo crea, y mientras que venga de parte de Dios, habrá quien lo crea. Ven ustedes, Dios ha preparado un camino. Él ha dispuesto su gran economía de esa manera. Y cuando él envía algo, hay algo allí para recibir ese algo. Y el abismo responde al clamor del abismo. Tiene que ser de esa manera. 10. Me gusta la frase que el hermano Gene usó en la oración esta mañana, en sus augustos atrios. Yo me siento de esa manera cuando cruzo aquel puente allá para venir aquí a donde Dios es reverenciado y respetado. Y manténgalo siempre de esa manera, no importa. Cuando el enemigo, ahora recuerden, no olviden esto, especialmente el hermano Leo y Jenny. Miren, ¿creen ustedes que Satanás va a permitir que esto continúe así, sin un estorbo? Oh, no, claro que no. Él va a entrar volando un día de esto, como un torbellino. Pero cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu de Dios levantará una bandera contra él. Solo manténgase elevándose en oración delante de Dios. Únanse el uno al otro, agárrense de Dios, pues si se aman unos a otros, eso muestra que ustedes aman a Dios. En esto conoceréis todo que sois mis discípulos, cuando tengáis amor los unos por los otros. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando y empezamos un nuevo mensaje titulado El Poder de Transformación, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Poder de Transformación. Párrafo 11. Y pensé,
hace un rato. ¡Qué cantos tan hermosos! ¡Qué voces tan finas! ¡Qué excelente grupo de hombres y mujeres, esposos y esposas, jóvenes, ancianos y de mediana edad, sentados juntos aquí! Yo pensé, pues, ellos deberían tener eso en Prescott. Ellos deberían estar allá y debieran tener un pequeño programa radial de esa manera. Entonces, ¿ven ustedes? Eso no sería exactamente lo que Dios llamó a estos jóvenes para hacer. ¿Ven? ¿Ven? La novia está siendo llamada a salir. ¿Ven? Llamada a salir. Ahora mi trabajo es aquí para llamar. Y entonces, cosas así, y donde ustedes se reúnen en una colonia y se mantienen firmes, donde ustedes quieren educar a sus hijos, cada uno, vigilando cada día, como el ojo de un águila, vigilando a sus pequeñitos, de manera que ustedes no, si ven algo errado, entonces llamen a esa persona privadamente y oran sobre eso, y cosas como esas. Mantengan esto puro, santo, para que el Espíritu Santo pueda tener un lugar en donde visitar. 12. A Dios le gusta ser adorado. Y cuando usted lo adora a Él, no es exactamente el cantar un himno como nosotros lo hacemos, sino cantarlo en el espíritu de adoración. ¿Ven ustedes? Entonces ustedes sienten el Espíritu Santo respondiéndoles a ustedes. Y al ver jóvenes corpulentos aquí, solamente recuerdo el día en que ese grupo de jóvenes sentados aquí, muchachos jóvenes con sus esposas sentadas a su lado, y hombres corpulentos, rústicos, sentados allí y simplemente llorando como niños. Pues miren hoy, ellos andan allá en las calles, viviendo en adulterio y en la inmundicia del mundo y demás. Y pensar que ustedes pueden apartarse y reunirse de esta manera, pues como dijo el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite de la unción que estaba sobre la barba de Aarón, que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Lo que ese aceite de la unción, lo cual ustedes saben lo que hacía el aceite de la unción, lo preservaba a él para entrar en la presencia de Dios. Vean, él tenía que estar ungido con ese aceite antes de entrar a la presencia de Dios. Y cuando los hermanos pueden habitar juntos en unidad, es comparado con ese aceite. Entonces nosotros entramos en la presencia del Señor con esa unción de hermanos juntos en unidad. El aceite representa al Espíritu Santo. 13. Ahora bien, tengamos una palabra de oración antes de entrar en el estudio de la palabra. Padre Celestial, como nuestro hermano lo ha expresado en esta mañana, el entrar en los augustos atrios del Señor. Ahora, Padre, comprendo que lo que diga delante de este grupo de personas aquí, tendré que responder por ello en el día del juicio. Y estos son tus hijos. Bendícelos, Padre, continuamente. Bendice al hermano Leo y al hermano Gens, que ellos sean guiados por tu Espíritu Santo para guiar a estas personas mientras peregrinamos hacia la puesta del sol. Y luego, oh Espíritu Santo de Dios, guíanos al Hijo. Concédelo, Señor. Parte el pan de vida a nosotros a través de la palabra. Y estamos, nos damos cuenta que estamos en batalla en estos momentos. Estamos vistiendo aquí en estos soldados, a estos soldados, con las piezas de la armadura con las cuales tendrán que luchar en las horas que queden de vida. Y ruego, Señor, que tú pongas correctamente cada pieza en donde pertenece, en donde ellos puedan ser protegidos contra el enemigo en cualquier momento que él venga contra ellos. Concédelo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
14. Ahora yo soy bastante lento al hablar, porque yo no soy un ministro educado. Sé que hay personas aquí que son inteligentes, listos, intelectuales, y que han puesto eso a un lado para venir y sujetarse en humildad. El gran apóstol Pablo, recuerdo sus palabras cuando dijo: "No fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque entonces ustedes basarían su fe en eso, sino con demostración del Espíritu". Vean, las grandes cosas que él sabía que tenía, las puso a un lado. Y en esta mañana me siento, al estar aquí con hombres como el hermano Hugi y la hermana, el cual es maestro en los campos misioneros, y muchos de ustedes quienes son realmente inteligentes y listos, me siento muy pequeño, parado aquí ante ustedes, con la poca educación que tengo, pero yo, y luego ver que ustedes de esa manera se humillan ante esas cosas, las ponen todo a un lado y se sientan a escuchar a una persona que casi no conoce su abecedario. Y eso hace de ustedes grandes personas. No es el individuo que puede erguir sus hombros y salir caminando, es más bien el que se puede humillar. Yo creo que el carácter se mide por, no por los músculos que tienen los brazos o por las callosidades de sus manos, sino por las arrugas que se le hacen a los pantalones a la altura de las rodillas, por haber estado orando. Yo creo que eso es lo que hace a un hombre. Ahora quiero leer en esta mañana algo de la Biblia. A mí me gusta la palabra, ¿a ustedes no? La congregación dice amén. Ya hemos adorado al Señor y continuaremos adorándolo. Ahora adorémoslo como una espada aguda de dos filos, mientras se mueve entre nosotros para saber en dónde estamos parados. Y yo lo digo porque este es un lugar en el que siento que yo pudiera enseñar las cosas que quiero decir en esta mañana. Y después, por supuesto, el hermano Leo y el hermano Ken y ellos las ejercitarán cuando nosotros nos vayamos y resaltarán los puntos como tan bondadosamente escuché que él lo mencionó en su mensaje de esta mañana, lo cual él capta eso. Pero usted no puede decirlo del púlpito de esa manera o en las cintas. Pero, ¿ven ustedes? Ustedes simplemente siéntense y estúdienlos. Sigan estudiándolos una y otra vez. Es difícil de entender. Tanta gente lo entiende mal. ¿Y sabían ustedes, manada pequeña, que así es entre todos los humanos? Siempre ha sido. 16. Si ellos no pudieron entender a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún sus apóstoles, ¿ven? Entonces, ¿cómo esperamos nosotros entenderlo en este día? ¿Ven ustedes? Él dijo, decía cosas muy duras, ustedes saben, y no las explicaba. Él simplemente las decía. Por ejemplo, él dijo, a menos que comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ahora, ¿qué si un doctor hubiera estado parado allí cerca? O una enfermera u otro, en esa congregación, en ese día en el que él estaba hablando, pues dijeron ellos, este hombre es un vampiro, ¿ven? Quiere que bebamos su sangre, ¿ven? Él nunca lo explicó, él simplemente lo dijo, pero después Pablo vino y lo aclaró. ¿Cómo es que era tomar la comunión? Ustedes saben, comer su carne y beber su sangre. Y así que él simplemente dijo esas cosas. 17. Y finalmente, por último, un día los apóstoles, incluso después de la resurrección, hubo uno que estaba recostado sobre su hombro, Juan, a quien él amaba. Él era un hombre joven y él dijo, ¿qué te importa a ti si este hombre queda hasta que yo venga? Y salió un dicho entre ellos que Juan no iba a morir hasta que Jesús regresara. Pero Jesús no dijo eso. Él simplemente dijo lo que dijo.
¿qué te importa a ti si él se queda? Y entonces, por supuesto, usted lo lee en la palabra como Dios. Entonces, eso fue dicho por un propósito. Todas estas cosas son con un propósito. Dios tomó a ese joven Juan y lo levantó en el espíritu y vio su venida directo hasta la edad que está por venir, ¿ven? Él dijo, ¿qué te importa a ti si él se queda? Él no lo hizo que se quedara físicamente, pero la palabra que él habló a través de él nos ha traído a nosotros a la edad en que estamos hoy. ¿Ven ustedes? Así que todo obra para bien. 18. En Romanos, un capítulo muy conocido. Quiero tomar unos cuantos versículos aquí, como los dos o tres primeros versículos. Los primeros dos versículos me parece que son, y quiero leerlos, y con esto tratar de explicarlos lo mejor que sé hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Yo pensé que eso era tan hermoso para este grupo en esta mañana, lo que ustedes han hecho. Ahora, y es una conjunción, según tengo entendido. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que todos queremos hacer, y es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora que hemos sido salvos, como lo somos, y que hemos sido llenos con el Espíritu Santo, como lo estamos, ahora nosotros queremos que la mente de Cristo esté en nosotros, para que podamos ser transformados de las cosas naturales de la vida y ser traídos a la perfecta voluntad de Dios por la transformación, por el Espíritu de Dios, por su palabra. Ahora, mi tema es el poder de transformación. 19. Creo que voy a dejar mi Biblia aquí. Ahora, solía ser hace años, cuando yo era joven como estos hombres, yo no tenía que anotar mis escrituras y cosas así cuando estaba estudiando. Pero ahora, desde que estoy envejeciendo, pues yo cargo conmigo una libretita. Y cuando recibo algo, pues lo anoto para compararlo con la escritura. Y solía ser que yo tenía esa línea de escrituras aquí en mi mente y venían fácilmente. Pero, queridos amigos, ya no soy un joven como todos ustedes en esta mañana, sino un anciano. Y he pasado por muchas batallas difíciles, ¿ven? Y al pasar por esas difíciles batallas, lo trae a uno a la condición en la que estoy en esta mañana. ¿Ven? Así que estoy seguro que ustedes entienden eso. Dios me hizo pasar por esto para que mi vida pudiera abrir un camino para decir, esto es ello. ¿Ven? Y entonces todos ustedes siguen por ese camino. Pero antes de mí, hubo alguien que abrió el camino para que yo fuera. ¿Ven? Y nosotros abrimos el camino el uno para el otro. Y como ven, algunas veces un veterano que se está poniendo viejo y teniendo sus marcas en todo el cuerpo, y como dijo Pablo en una ocasión, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. ¿Ven ustedes? ¿Y cómo Timoteo debió haber visto esas marcas? Me imagino que con reverencia mientras él encomendaba esto al joven Timoteo. Párrafo 20. Ahora, transformar. Yo solía trabajar para una compañía de servicios públicos en donde teníamos transformadores para transformar. Ahora, la palabra en sí misma significa algo como transformar, significa algo que ha sido cambiado, algo que es cambiado de una cosa a otra.
Y como quería hablar durante los próximos 45 minutos o una hora sobre transformar, me gustaría usar este texto. Y yo quizás diga algunas cosas aquí que parezcan muy extrañas. Y como el hermano Leo acaba de decir, tómenlo y estúdienlo un poquito. ¿Ven? Solo meditemos en ello por un momentito. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y compartiendo este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. Párrafos 21 dice, ser transformado es ser cambiado y hecho algo diferente, como un renacuajo. Él se transforma de un renacuajo a un sapo. Bien, en un tiempo él se parecía a un bagre. Él nadaba para allá y para acá. Él tenía una cabeza y cola. Y en todo se parecía exactamente a un bagre. Entonces, después de algún tiempo, él empezó a perder. Él perdió la cola y se transforma de una especie en otra. Yo creo que eso es lo que Pablo debe haber tenido en mente cuando dijo, transformaos por medio de la renovación. Veamos, déjeme citar eso correctamente. No os conforméis. Ustedes saben lo que es conformarse. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Las cosas que una vez usted pensó que eran preciosas, dejar eso a un lado y transformarse en algo otra cosa, en alguna otra cosa, de lo que era usted en un tiempo o lo que usted es ahora. ¿Lo ve? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, eso es lo que todos queremos saber. ¿Cómo hacerlo? Ven, nosotros estamos aquí. Nosotros lo amamos. Él nos salvó. Ahora queremos saber qué hacer. Y estamos tratando de dar un pasito en esta mañana para elevarnos un poquito más alto. Algunas veces tenemos que tocar cosas que... Pero quédense quietos por unos hasta que veamos lo que resulta ser esto. Amén. Párrafo 22. Ahora, en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros comprendemos que el agua... Y la Biblia dice que en el principio, allá atrás, ¿qué? Esto, la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada más que una oscuridad y caos. ¿Y en qué horrible condición debe haber estado? Nada sino una profunda oscuridad más allá, sin luz, sin nada, y el agitar del agua y esa estrella errante dando vueltas y vueltas en las órbitas allá en algún lugar. Debe haber sido una terrible masa de algo perdido, por decir así, y no podía encontrar su camino. Y eso es lo que llegamos a ser nosotros cuando nos convertimos en estrellas erráticas, lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, simplemente dando vueltas en la oscuridad, sin saber cuándo, a dónde vamos. Y Dios tomó ese gran caos de oscuridad y lo transformó en un huerto del Edén. Fin, por medio de su palabra. Así es como nosotros somos transformados por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, y esa masa de creación que estaba allá se acercó al sol y empezó a girar alrededor del sol y se convirtió en un huerto del Edén porque obedeció la palabra de Dios. Ella hizo la perfecta voluntad de Dios, pues fue transformada de un caos a un jardín del Edén por la palabra de Dios. Párrafo 23. Ahora, para eso es que estamos nosotros aquí. Ese es mi mensaje y ha sido siempre, es la palabra de Dios. Nosotros debemos aferrarnos a eso independientemente de las otras cosas que acontezcan. Quédense siempre con esa palabra. Examinen siempre sus motivos y objetivos. Si están de acuerdo a la palabra de Dios, si no están, dejen eso a un lado. Bien, pero si está conforme a la palabra de Dios y se alinea con la palabra de Dios, entonces eso, aférense a eso, amén.
Ahora, Dios algunas veces, así como este grupito de ustedes aquí en esta mañana, Él no permite que acontezca de la noche a la mañana. Él permite. Dios, nosotros somos los que estamos apresurados. Dios nunca está apresurado. Él simplemente lo dice y acontecerá. Pues cuando Él dice algo, tiene que suceder. Simplemente va a acontecer. Él permite que tome su tiempo. Él permite. Los jóvenes hebreos, esos famosos personajes de la escritura que estaban parados en qué. La palabra de Dios era verdadera. Dijeron, nuestro Dios es capaz de librarnos de este horno ardiente. Pero si no lo hace, ven, nosotros no nos inclinaremos ante la imagen porque es en contra de la palabra. Ven, y aunque Él nos matare, nos resucitará. Ven ustedes. Vean, y ellos, Él permitió caminaran hasta la orilla de ese gran horno y cayesen en él. Parecía como si Él ni siquiera le hubiera prestado atención, como si Él ni siquiera hubiera estado observándolos. Pero Él siempre está observando, Él siempre está vigilando en esto. Párrafo 25. Ahora, Dios dijo, sea la luz, y tardó 6.000 años para que este Edén viniera a existencia, y nosotros somos enseñados por la Escritura, que un día en la tierra es como 1.000 años con Dios. 1.000 años aquí en la tierra es como un día con Dios. Así que tardó 6.000 años para formar esta tierra y para convertirla en un Edén. Pero ven ustedes, fue Dios el gran maestro de toda inteligencia y él ya tenía en su mente lo que quería hacer. Al igual que como el hombre que construyó este remolque habitable. Cuando ustedes, hermanos, aquí que diseñaron este lugar parque, ¿cómo lo iban a hacer? Eso estaba en sus mentes y ustedes siguieron trabajando hasta materializar esa visión. Fue así como Dios dice con respecto al mundo. Él trabajó, ya estaba en su mente. Y si ustedes se fijan, vino como por evolución, como si Él estuviera aprendiendo más todo el tiempo, haciendo algo cada vez mayor. Pero bien, Él estaba en control de todo. Solamente permitió que evolucionara esto hasta eso, perdón. Ven ustedes, todo lo que él empezó a traer sobre la tierra, desde la vida botánica, el pez y todo lo demás, evolucionó hasta las aves y los animales y entonces algo a su propia imagen, un hombre, y allí se detuvo. Ven, porque ya había llegado a la perfección de lo que él quería. Párrafo 26. Así es como ustedes comienzan como este remolque habitable. Se podría instalar la estructura y alguien decir, ¿qué están haciendo ustedes? Como ustedes, cuando todos ustedes quitaron las primeras rocas de aquí, de esta esquina, ¿qué están haciendo? Ven, no parecía que iba a ser como es ahora. Parece un pequeño Edén, porque estaba en sus mentes qué hacer y ustedes simplemente siguieron trabajando hacia ese fin. Ahora, nosotros queremos ser transformados nosotros mismos por la renovación de nuestro entendimiento. Vean, no a lo que tenemos en esta tierra, no a lo que vamos a esperar en esta tierra, sino a lo que nos estamos aproximando en el mundo que está por venir. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Párrafo 27. Ahora, a Dios le llevó 6.000 años para hacer esto y lo vemos en Génesis 1. No obstante, vemos que en esto Dios tenía un objetivo que él quería traer a cumplimiento. Y mucha gente, al enseñar acerca de Génesis, aquí en el capítulo 1 y en el segundo 2 y en el segundo y en el capítulo 3, especialmente, parece como que Dios se repite. Oh, él dice, él prosiguió y habló todas estas cosas que hizo. Oh, ¿cómo es que él sea la luz y haya esto? Y que aparezca. Y no había ni una sola cosa todavía. No había nada. No había luz. Aquel viejo mundo aún estaba flotando allá en esa oscuridad cubierta de agua. Pero ven ustedes, él había hablado su palabra y entonces eso es cuando él estaba hablando. Amén. Párrafo 28. Ahora, nos damos cuenta aquí en Génesis 1 que él dice, y él formó al hombre a su propia imagen. A su propia semejanza, a la imagen de Dios lo hizo, varón y hembra lo hizo. Ven,
Él estaba haciendo al hombre, él solo habló la palabra. Entonces nos damos cuenta que después de haber pasado muchos días, tal vez cientos y cientos de años, todavía no había hombre que labrase la tierra, nadie que cultivase la tierra. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ven, él había hablado la palabra y entonces la palabra tenía que acontecer. Ahora, cuando él dijo, sea la luz, tal vez debió haber transcurrido cientos de años, tal vez 800 años antes que hubiera luz, pero aconteció porque Dios así lo dijo. Amén. Y Dios va a tener una iglesia. No me importa por cuántas edades oscuras pasemos y cuántas cosas más. Él va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga, aunque nosotros seamos parte de ella o no, porque Él ya dijo que iba a suceder. Estará allí. Párrafo 29. Y Él mandó para transformarlo en la vida vegetal y en toda vida que Él produjo. Él dijo unas palabras como estas. Haya una palmera y haya un roble, haya un abeto. Fíjense en el desierto, en donde nosotros vivimos aquí en Tucson, allí hay cacto, cacto saltador, toda clase de cactus. Y a 30 minutos de allí hay pinos, Sherman, allá arriba en la montaña. Ahora, este cacto nunca crecerá allá arriba en la montaña, así como tampoco el pino Sherman crecerá aquí abajo. Ahora, ¿en dónde estaba la inteligencia que plantó la simiente? Vean, ellos tuvieron que venir de alguna parte. Fue la palabra de Dios. Haya y hubo. Amén. Párrafo 30, por último. Ahora, nos damos cuenta que todo esto, después que Él lo había hecho, transformándolo en su género y su vida, después que todo fue creado por la palabra de Dios, el Creador, todo eso, nos damos cuenta que todo esto culminó en un cuartel general llamado el Huerto del Edén. Y Dios puso a su hijo y a la novia de su hijo sobre todo eso. Ven, esta gran creación, ven, Él tenía una razón para eso. Él hizo todo tan hermoso. Él hizo las flores y la vida y los pájaros y nada había muerte, ni pecado, ni tristeza, ni enfermedad. Y entonces toda esta gran cosa culminó en un gran cuartel general, el cual fue el huerto del Edén. Y allí Él puso a su hijo Adán y a la novia de Adán, su esposa. Ahora, usted pudiera decir, ella era su esposa. Potencialmente era su esposa, pero él no había. En realidad todavía no había llegado a ser su esposa. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de octubre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el poder de transformación. Párrafo 31. Al igual como vemos en las escrituras en donde dice... José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ven? Ahora, ella era su esposa cuando él hizo la promesa de casarse con ella o de aceptarla, pero aún así no era su esposa todavía, porque él no la había conocido a ella como esposa. Así que de esa misma manera fue aquí. Por eso fue que dije, el hijo de Dios y su novia. Adán no había conocido a su esposa como esposa, pero con todo eso era su esposa potencialmente, al igual que la iglesia hoy, Cristo. 32. Ahora entonces todo podía descansar porque todas las buenas simientes de la palabra de Dios que él había hablado habían producido según su género. La tierra apareció, hubo luz. Hubo luz cuando él permitió que el sol brillara. Ahora, ¿por qué hizo él que el sol brillara? Él sabía en su mente, ¿ve? Que si el sol no brillaba, la flor que él había hablado a existencia no crecería. Él hace todo para cumplir su propósito, sea lo que fuera. Como un árbol, él le da cierta betoya de tierra, betoyas, o de una manzana. Él hace fruto del jardín, y así por el estilo. Todo es para su propósito. Y todo tenía que acontecer porque él lo había hablado. Ahora, la única cosa es que él tenía que hacer, después de haberlo hablado, él, hablándolo, mejor dicho,
él podía irse a descansar, porque él ya lo había hablado. Y todo tenía que acontecer por cuanto él lo había hablado. Yo no sé por cuánto tendrían que pasar antes de que aconteciera, por cuántos rechazos y lo que fuere, pero tenía que acontecer, porque él dijo que iba a acontecer. Él lo había hablado. Es la misma cosa acerca de tener una iglesia aquí en la tierra en los últimos días. Él tendrá una novia. Él puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Si nosotros no los seguimos, él conseguirá a alguien más que lo seguirá. Ven, él lo tendrá, porque él ya lo habló. Todo lo que él diga tiene que ser de esa manera. No puede cambiar. Tiene que salir de esa manera, porque él dijo que así sería. 33. Y toda esta gran cosa que él sabía que acontecería, después de que él lo había hablado, él podía descansar. Todo estaba bajo control. Su simiente era su palabra, y su palabra es una simiente. Jesús dijo que era, y todo estaría bien, porque él había dicho que produjera según su género, transformando solamente según su género. Vean, su palabra tenía que ser de su mismo género. Si él dijo una palmera, no quiso decir una palma o un roble mezclado. Él quiso decir una palmera aquí y un roble allá, todo posicionalmente en su lugar. Oh, si tan solo pudiéramos nosotros aprender eso, de qué parte de la palabra somos. Nosotros debemos tomar nuestro lugar, cualquiera que sea. 34. Pienso en una hermanita aquí en la silla de ruedas. Algunas veces, ¿cuántas oraciones fieles se ha hecho por ella? Nosotros no entendemos, así que solo encomendamos el caso a Dios y con él. Es una flor aquí entre ustedes, con su amabilidad y todo lo demás. Al ver que nosotros podemos levantarnos y caminar, ¿cómo desearía ella hacer eso? Pero aún así ella es agradable exactamente de la manera en que está sentada. Yo siempre me siento inspirada al observar a esa damita, ¿ven? Porque ella, todos nosotros creemos en sanidad. Hemos visto a Dios hacer milagro mucho más allá de eso, ¿ven? Y ella también lo sabe, ¿ven? Pero ella está dispuesta a tomar su lugar. 35. Vean, sea lo que sea, eso es lo que queremos. Y creo que fue David quien dijo, escogería antes de ser un felpuro en la casa del Señor que habitar en las moradas de maldad. Vean, no importa lo que sea, tomar mi lugar. A veces uno tiene que separarse de todo lo que uno ama en la tierra para tomar su posesión a la cual Dios lo ha llamado. Estoy seguro de que pueden leer entre líneas lo que estoy diciendo. ¿Ven? Algunas veces las personas más amadas aquí en la tierra, uno tiene que despedirse de ellas. Solamente tome su posesión en Cristo, en donde Dios lo llamó a usted. ¿Ven? Pero, ¿qué está Dios haciendo? Transformándolo de lo que usted era. Algunas veces, tal vez una hija o un hijo o lo que sea, proveniendo de una familia encantadora. Él lo pone a usted en alguna otra parte, porque es su manera de serlo, ¿ven? Por la renovación de su entendimiento para obedecer la palabra de Dios, sin importar cuál sea el precio, ¿ven? Estas cosas no vienen, no llamó 36. Nuestra redención no fue algo de poco valor, fue el Hijo de Dios que tuvo que morir por nosotros, ¿ven? No es las cosas de valor, tienen precio muy grande. Traer este mensaje no fue fácil, ¿ven? No fue. Yo tuve que abandonar todo lo que era precioso para mí, y aún mi propia familia y a todos. Pero vean, el valor de esto es, ¿ven ustedes? Es hacer la voluntad de Dios y hacer eso, sabiendo que había algo en mí. Cuando ellos me decían, pues ellos me iban a echar afuera, pensaba que yo había perdido la mente, bautizando en el nombre de Jesucristo, contrario a la iglesia. Y todas estas cosas, ellos dijeron, él está loco, pero vean, no importa lo que decían, hay algo que tiene que hacerse. Y Dios simplemente toma a una persona, la coloca en su mano y dice, haz esto, y usted lo hace. ¿Qué precio debió haberle costado a San Pablo, enseñado bajo Gamaliel, el maestro más grande de aquel día? Y ellos vinieron, y a la misma cosa que él consideraba herejía, las cosas que él pensaba que eran las peores que le pudieran suceder a la iglesia, él viene entonces y se convierte en un participante de ello. Qué cosa tan extraña.
y cómo Dios obra de manera asombrosa, de manera extraña y rara, para obrar sus maravillas. 37. Cuando Dios lo habló, él sabía que su palabra era una simiente, que ella podía, produciría según su género, ahora. Ella fue ordenada a producir únicamente según su género, y él siempre hará eso si el hombre no interfiere con eso. Así debería la iglesia de Dios y todo lo demás producir según su género como fue en el principio, si los teólogos no hubieran interferido con esa palabra, tratando de ponerla en alguna otra parte o alguna otra cosa. Dios la habló, y no importa cuánto puedan ellos intenten contaminarla, interferir en ella y demás, ella producirá según su género. No hay nada que pueda detenerla. Espero que no se escuche como si le estuviera gritando. El hermano Branja ajusta un micrófono. ¿Así está bien? ¿Así está muy alto? La congregación contesta, no. 38. Y vean, ahora encontramos todo en orden. Dios lo habló y dijo, sea esto, sea lo otro, sea un Edén, sean flores hermosas, sea mi hijo a mi propia imagen, y que esté en el huerto del Edén y que su novia esté a su lado. Oh, qué hermoso era eso. Y el padre, él era un padre, ¿ven ustedes? Así que allí vinieron apareciendo sus propios hijos, y él hizo un paraíso para ellos. Dios ama hacer cosas para sus hijos. No recuerden ustedes, madre, y no importa de qué manera, aunque tuviese que racionar la comida en la mesa, pero repito, no recuerdan ustedes, madres, y no importa de qué manera, aunque tuviesen que racionar la comida en la mesa, si su hija necesitaba un buen par de zapatos que a él le gustaba, ustedes lo harían, ¿ven? O lo que fuera, para hacer algo por sus hijos. Papá, ¿cómo es que usted trabajaba con un poco más de fuerza, esfuerzo, para comprar algo para sus hijos? ¿Ven? Bueno, eso solamente muestra que nosotros, los padres, estamos aquí a un nivel muy bajo, pero cuanto más él ve que es lo máximo en paternidad. Con razón el apóstol dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Pero nosotros no podemos concebirlo en nuestras mentes. Nuestra mente no está hecha para pensar correctamente sobre lo que Dios tiene preparado para nosotros que le amamos. Vean, nosotros ya no puedo imaginármelo lo que será. No puedo pensar lo que será, pero yo, mi mente no es capaz de pensar cuán grande es. Está más allá de eso. ¿Pudiera usted imaginarse cómo será el cielo cuando todos estemos allá, jóvenes y sin pecado? Oh, sí. Oh, qué hermoso lugar. Pero vean, está más allá de eso. Vea, nosotros, ni siquiera puede subir al corazón del hombre lo que Dios tiene reservado para ellos. Él lo habló y así será. 39. Ahora, después de todo este hermoso plan que él tenía trazado allí, de su, yo no lo quiero usar esa palabra, plan, pero así como las, no llaman las madres antes de la llegada del niño, no llaman ellas a esos canastillas. Ellas preparan todos los pequeños escarpines y todo lo demás. Ustedes saben, solamente para la llegada de esta porcioncita de amor que Dios les está enviando, arreglando eso. Eso fue lo que Dios hizo para Adán y Eva. Él creó este jardín del Edén. Él lo había hablado, estaba en su mente, y cuando él lo dice, entonces tiene que acontecer. Tengan eso en su mente ahora, lo que él dice, tiene que acontecer. Vean, él no puede, nada puede, no puede impedirlo. Nada puede impedir que suceda. No hay nada que pueda impedir que acontezca. Dios lo dijo, y eso lo concluye. Dios lo dijo, y va a suceder. 40. Ahora, él tenía todo esto en su mente y dijo, sea. Ahora, eso es en Génesis 1, ¿ven? Sea esto, sea lo otro, sea. Él estaba sembrando que esté aquí, que esto esté aquí, que esto esté aquí. Y él sabía que sería de esa manera, porque él no puede cambiar. Ahora, eso entonces nos da fe a nosotros, y lo que dijo aquí acontecerá. Así que dejamos que esa simiente caiga en nuestros corazones
para que podamos ser el campo fértil para eso, de Él, en nuestros corazones, y desempeñémonos en este lugar en el que Él nos ha puesto en los últimos días. Vea, permíteme que la simiente caiga en nuestros corazones, Señor. Deja que tu palabra caiga en mi corazón, que no haya ninguna incredulidad. Así como Abraham, cuando él era un anciano, parecía imposible. ¿Cómo harían ellos eso? ¿Cómo sería él de esa manera? Él en ningún momento consideró eso. Él simplemente recibió la palabra del Señor y siguió creyéndola. Y Dios hizo que aconteciera. Miren, Dios había dicho todas estas cosas, así que él sabía que sucedería y sucedió. Él produjo según su género. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Poder de Transformación, párrafo 41. Ahora que él había transformado entonces todas las simientes en las criaturas vivas y en la creación que debía ser, surgió exactamente como él dijo que sería. Él dijo que exista. Tal vez pasaron centenares y centenares de años, pero aquí lo encontramos, un Edén hermoso, y las grandes aves volando. Esas aves o tenían que morir. El lobo y el cordero estaban alimentándose juntos. Y el león, el leopardo y el buey. Y no había matanza, ni muerte, ni tristeza. Y allí estaban Adán y Eva, caminando en el huerto del Edén. Cada simiente produciendo. No podría ser otra cosa. No podría hacer ninguna otra cosa porque Dios había dicho, sea de esa manera, y así tenía que ser. Oh, cómo me gustaría detenerme aquí solo por un momento para decir, vean, eso es lo que estamos encarando todavía, la consumación de esa palabra. Ahora, Dios dijo, sea, y aquí surge esto, primero, perfectamente, exactamente. Miren, este árbol solamente puede producir ese árbol. Este árbol solamente puede producir este árbol. Y Adán, un hijo de Dios, solamente puede producir un hijo de Dios. Vean, ¿entienden lo que quiero decir? Es cada cosa según su género. Y entonces Dios pudo decir, bueno, ahora simplemente descasaré. Y se fijaron ustedes que fueron poquísimas las palabras que Dios habló verdaderamente a partir de ese momento. Él encomendó la cosa después de la caída a sus profetas. Y son ellos los que ahora traen la palabra. ¿Ven ustedes? Dios descansó. Él no tenía más nada que hacer. Ellos simplemente van a su cuartel general y tocan en la puerta. Dicen, Padre, ¿de qué se trata? Y él envía la palabra a través de ellos. Vean, él tiene un sistema y la manera de hacer esas cosas. 43, que sea exactamente. Y de esa manera fue todo. Cada simiente produciendo según su género. Ahora, cuando todo se veía tan bonito y todo aconteciendo exactamente como Dios lo había dicho. Entonces apareció aquel engañador sucio y repugnante. Miren, de eso es que estoy tratando de advertirles a todos ustedes aquí. Cuando ustedes vean la simiente de Dios empezar a anclarse, a crecer, vigilen bien a ese individuo entrando tan astuto como él solo. Y puede citar las escrituras a más no poder. ¿Ven? Vigílenlo, porque él es un engañador. Voy a llamarlo, en vez de un conformador, siendo conformado, él es un deformador. Él es un deformador.
deformando las cosas que han sido conformadas. Él es un deformador y él es un deformador o un pervertidor o un corruptor de la simiente original y del programa original. Ahora, vean aquí, como en nuestro grupo aquí en esta mañana, ustedes tienen un programa, tienen una visión. Miren, tengan cuidado con ese corruptor o él será tan astuto y sutil como pueda serlo. ¿Ven ustedes? Pero mantengan su visión. Vean, sigan aferrándose a eso. 44. Ahora vemos también que cuando él entró, deformó esa simiente y él corrompió esa simiente al entrar en la cementera, la cual era Eva, y corrompiendo esa simiente con una simiente corruptible antes que eso pudiese llegar allí para corromper ese hermoso huerto del Edén, donde el cielo, la única cosa, eso es solo la restauración, donde estamos ahora. Nosotros estamos en camino de regreso a ese principio original de la creación de Dios, de regreso al huerto del Edén, otra vez, esposo y esposa, sin ningún pecado ni nada, para vivir eternamente. Pero la 45, miren, él ahora quiere transformar nuestro entendimiento por medio de la renovación o transformados, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, Satanás entra e introduce una deformación en la palabra, haciendo que ella diga algo que no dice. Miren, eso es lo que él hizo en el principio. Y ahora fíjense, esto va a sonar muy extraño en esta mañana para las personas. Si no, espero y baso bastante pensamiento aquí antes de llegar a mi pensamiento habitual que yo quería transmitirles a ustedes. Y es esto, que el deformador entró y así como Dios tardó 6,000 años con la palabra original para producir cada palabra según su género y todo lo que él hizo sería la propia palabra de Dios produciendo según su género. Ahora, el deformador ha tardado 6,000 años para deformar esa palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho él? Él se ha transferido a un nuevo tipo de Edén, el Edén de Satanás. Allí es donde estamos viviendo hoy. 46. ¿Cómo hizo él eso? ¿Cómo pudo suceder? Miren, la parte impresionante es cómo él lo hizo. Y en eso estamos. La razón que yo vine para dejar esto en claro para ustedes, de manera que puedan estudiarlo ahora y junto con los hermanos aquí y demás en las semanas por venir, para que puedan ver cómo Satanás hizo esto y observen cuán sagaz él es y cuán astuto es. Ahora, él deformó esta simiente. Miren, él no pudo destruirlas, simplemente las deformó. Ahora, nos damos cuenta que el pecado es la justicia pervertida. Es solo una mentira en una verdad tergiversada. Vean cualquier cosa. Un adulterio es el acto correcto que Dios ordenó, solo que es tomado de la manera equivocada. Vean cualquier cosa. Y la muerte es una perversión de la vida. La muerte solo toma, ven, y deforma la vida. 47. Ahora, él tuvo 6,000 años para hacerlo con su veneno. ¿Y cómo lo hizo él? Miren, esta es la parte impresionante. Y escuchen con atención ahora. Él lo hizo por medio de la civilización. Ahora, eso suena extraño, pero así es. Voy a hacer una declaración aquí que los va a dejar conjeturando. Tal vez por algunos minutos, espero que no. Pero, ¿se dieron cuenta de esto?
Ahora, yo no estoy tratando de apoyar la ignorancia, pero ¿sabían ustedes que la civilización, la ciencia, la educación y las cosas que tanto estimamos hoy son el propio instrumento de Satanás? Incluso la civilización. La civilización nunca vino por Dios. La civilización vino por Satanás. Ahora les probaré eso por la palabra en unos minutos. La civilización no es de Dios, porque déjenme que se los muestre. En esta civilización, entre más civilizados lleguemos a ser, a medida que trabajamos por medio de la ciencia, siempre estamos matándonos a nosotros mismos. ¿Ve? Y esta civilización ha llegado a su apogeo ahora. Y tenemos muerte en esta civilización. Tenemos pecado en esta civilización. Tenemos enfermedad en esta civilización. Eso no puede ser de Dios. 48. Así que Dios, en su propio gran reino que está por venir, nosotros tendremos una civilización, pero no será nada parecida a esta. No será por medio de la ciencia. Será una civilización de fe, por medio de la palabra. ¿Ven ustedes? Esta civilización científica que tenemos es exactamente la trampa de Satanás. Y con eso es que él ha matado a la gente. Con eso es que él nos está matando a nosotros todos los días. Es por eso que a medida que comemos diariamente, en vez de vivir, morimos. Ellos han pervertido todo a tal grado que al solamente tomar un poco de esto y mezclarlo con esto, hibridar esto y aquello, están muriendo. Es una raza moribunda. Y no importa lo que usted intente hacer, usted muere. Ustedes vieron esa fotografía anoche de aquellos africanos. ¿Ustedes saben por qué? Ellos no tenían penicilina. Esa gente vive más tiempo que nosotros. Ellos ni siquiera saben que los gérmenes no los molestan. Vean, pues un germen levantaría la mano y se rendiría frente a ellos. ¿Ven? Porque él, fíjense, él no. Ellos no. ¿Por qué? Ninguno de ellos ha sido. Vean, tomaremos la ciencia para explicar. Como la penicilina o algo así que introducen en nosotros para quitar alguna enfermedad. Y ella daña alguna otra cosa y prepara el terreno para alguna otra cosa. ¿Ven? Ahora, él no hace eso. ¿Ven? 49, miren. Muchos de ustedes vienen de granjas. Cualquiera sabe que una buena planta saludable no necesita ser fumigada. Ella tiene un repelente en sí misma de vida. Y un germen ni siquiera se alojará en ella, en una planta verdaderamente saludable. Es esta planta de invernadero, es esta planta híbrida a la que hay que mimar. Por ejemplo, algunos de ustedes aquí son de aquí, del oeste. Miren allá atrás en el tiempo de la vaca de cuernos largos. Hoy ustedes dicen que tienen una carne mejor con su Hereford. ¿La tienen? No. Esa vaca de cuernos largos, no hablando tanto a su favor, pero si pudiera, ella podría pasar el invierno allá igual que un venado. O ella era flaca y todo lo demás, pero era dos veces. 50. Esta vaca, Hereford, usted le arrima el heno casi hasta la panza cuando le toma la foto para mostrar su carne hasta la corva. ¿Y qué es eso? Si usted la suelta allá afuera, ella moriría. Ella no podría invernar si tuviera que hacerlo. Usted tiene que alimentarla y todo lo demás, cuidarla, mimarla para allá y para acá. Ella es híbrida. ¿Ven?
pero un verdadero y genuino ganado de cuernos largos, simplemente suéltenlo. Así es hoy con nuestros cristianos. Tenemos tantos a los que tenemos que estar mimando, suplicándoles, darles cargos, hacerlos diáconos en la iglesia, darles palmaditas en el hombro y colocarlos en alguna posición destacada en la iglesia. O si uno no lo hace, pues él no viene. Si no se deja a este hacer esto y a este hacer aquello, eso es mimar. ¿Podrían ustedes imaginarse a cristianos genuinos siendo algo así? Ellos eran fuertes, eran robustos. ¿Podrían imaginarse a San Pablo siendo esa clase de cristiano? ¿Podrían imaginarse a San Pedro siendo que ahora, miren, si ustedes no me hacen superintendente general, bueno, no sé, a lo mejor me uno a la tal y tal. Me uno a la tal y tal. Ellos eran hombres fuertes, eran hombres de fe. Ellos vivían con Dios, caminaban con Dios. Ellos eran hombres de pocas palabras. Ellos servían a Dios día y noche, constantemente. No había que fumigarlos y mimarlos y ofrecerles esto, aquello y lo otro. Ellos eran hombres robustos. Ellos eran simientes genuinas. No híbridas en denominaciones. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, día 31 de agosto, de octubre, perdón, del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 51, dice: si ustedes los metodistas no me tratan bien, me iré con los bautistas. Si los bautistas no me tratan bien, me iré con los pentecostales. Si ellos no me tratan bien, regresaré a los católicos o lo que sea. Vean, ellos son híbridos. Han de mantenerlos fumigados. Sí, doctor reverendo hermano fulano de tal, eso no es cristianismo. El cristianismo no busca títulos, no busca favores. Él solamente conoce a Dios, es simiente original. Él ama a Dios y se aman el uno al otro. No hay que fumigarlos, ni mimarlos, ni darles palmaditas de aquí y allá y decir, sí, bueno, esta hermana, bueno, me parece bien que ella tenga el cabello corto y este aquí no. Y no hay tal cosa como esa y dejarles pasar con esto. Es robusto. ¡Es del Evangelio! ¡Expóngalo allí y deje que caiga donde sea! Los cristianos aman eso, amén. ¿Debo yo ser llevado al hogar, al cielo, en un lecho de comodidad, mientras que otros lucharon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos? ¿Debo yo recibir palmaditas en la espalda y esto, aquello y lo otro y ser mimado? Yo espero tener mi lugar más allá con los robustos. No espero de manera alguna llegar allá sin cicatrices de trofeo. Si debo luchar, si debo reinar, ¡aumenta mi valor, Señor! Vean, déjenme pararme como un cristiano. No para ser una planta híbrida, tener que ser mimado y acariciado y metido dentro de algo. De todos modos, usted no es metido dentro del cristianismo. Usted nace allí. Usted llega a ser una nueva criatura. Usted es una simiente de Dios que penetra en la tierra. Ahora, hallamos que él fumigó con este veneno. Y ese veneno era el veneno del entendimiento moderno, educación, ciencia y civilización. Las meras cosas que nosotros tanto estimamos. ¿Alguna vez se detuvo usted a pensar que nuestro gran enemigo en la vida natural hoy entre las naciones es el comunismo? ¿Cuál es el Dios del comunismo? La civilización y la educación, la ciencia. Eso mismo, no es así. De eso es que viven y prosperan. De la ciencia, de los científicos, ciencias, un Dios de ciencia. Ahora, si ustedes solamente, y con el veneno de esta civilización moderna, ciencia y educación. 53 del párrafo. Ahora, déjenme probarles que la educación y la civilización vienen del diablo. Miren, vayamos aquí atrás y veamos si desean.
A Génesis capítulo 4. Muy bien, ahora empecemos con el versículo 16 de Génesis 4. 14 aquí, o Génesis 4, perdónenme. Ahora fíjense en Satanás. Ustedes que siguen estas cintas con nuestro hermano aquí. Ustedes me han escuchado predicar sobre la simiente de la serpiente. Y eso no puede ser negado. Eso fue abierto en uno de esos siete sellos. Estaba oculto. 54. Ahora, si los niños se han criado bajo esa clase, ¿ven? Bajo esa clase de enseñanza es porque así eran sus padres. Ellos tienen la naturaleza de sus padres, sus denominaciones y demás. Ellos tienen que creer en eso. Vean, ellos creen eso porque han nacido bajo ese padre. Pero hoy nosotros no hemos nacido bajo ese padre. Nuestro padre es la palabra. Y la palabra, bueno, dicen, yo también nací de Dios para aquella edad. Pero esta es la edad clímax. Esta es la edad que está más allá de esas denominaciones. Tenía que venir. Tiene que venir. Dios así lo ordenó que tienen que venir. Esos siete sellos tenían que ser abiertos. Debía ocurrir en esta edad de la Odisea. Y yo pienso, sin lugar a duda, no que nos jactamos. No tenemos de qué jactarnos. Solo nos jactamos en Jesucristo, pero en ninguno de nosotros. Nosotros solamente nos jactamos en Jesucristo. Pero estamos agradecidos por el privilegio de saber, sin lugar a duda, que Dios nos ha escogido en estos últimos días y lo ha probado por medio de las señales en los cielos y en la tierra, y todos ellos apuntando directamente a la palabra para probar que así es esta edad en que vivimos, del mensaje y cómo es. Nosotros no somos una secta, no somos un grupo de fanáticos. Somos siervos de Dios, los cuales hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Les pondrán toda clase de nombres, pero eso no significa que así sea. 55. Ahora recuerden, el hijo de Satanás fue Caín. Yo pienso que todos ustedes ya han estudiado todas las cintas, pues yo veo sus bibliotecas aquí de ellas. Ahora, recuerden que Eva quedó embarazada de Satanás y en el mismo día. Hoy nosotros tenemos un caso en Tucson con relación a esto, donde una mujer, si ella vive con dos hombres, ella puede tener dos tipos diferentes de hijos. Nosotros sabemos de eso. Yo supe de eso en el cruzamiento de perros y demás, y así por el estilo, y se hace de inmediato. Así que Satanás tal vez esa mañana encontró a este maligno, el cual era la serpiente. No un reptil, sino una bestia. La más sutil, la más astuta e inteligente de todas las bestias, solo un poco inferior al hombre. Pues el hombre en sí es una bestia y nosotros somos, no, nosotros somos mamíferos, animales de sangre caliente. Y Satanás era el siguiente eslabón aquí. Esta serpiente era la cosa más próxima al hombre desde un chimpancé. Estaba entre el hombre y el chimpancé. Hoy la ciencia está en busca de ese eslabón perdido y quedó tan oculto al bajarlo al polvo que ni aún un hueso en él se parece al del hombre. Bien, lo hizo un perfil, perdón, un reptil. Lo hizo un reptil. Párrafo 56. Ahora, nos damos cuenta que este individuo encontró a Eva en el huerto del Edén, a esta jovencita que no conocía pecado, no conocía lo que era su desnudez. Pero él sabía, él era inteligente, sutil, sabio, y él le dijo a ella que la simiente, el fruto era placentero y era deseable. Y fue cuando él vivió con ella esa mañana. Y entonces, vean, luego en la tarde ella persuadió a Adán a que hiciera la misma cosa diciéndole lo que era. Y entonces Adán deliberadamente, sabiendo que no debía de hacerlo, salió con su esposa e hizo este acto. Lo cual finalmente él habría llegado a ello de todas maneras. Pero vean, en la sabiduría de Dios, tenía que suceder de esa manera, porque eso entonces despliega su atributo de ser un salvador, un padre, un sanador. Ustedes me han escuchado predicar sobre eso, ven, ahora, si eso no se hubiera hecho. 57. Él los dejó allí con libre albedrío para dejarlos actuar. Él no podía hacer que ellos lo hicieran y aún así ser justo.
Pero él sí podía ponerlos en igualdad con él y un libre albedrío y entonces dejar que ellos mismos lo hicieran. Y él sabía que ellos lo harían. Y entonces, vean, entonces cuando Adán vivió con ella, ella dio a luz gemelos. Y uno de ellos era de Satanás y el otro era de Adán, el cual era de Dios, Caín y Abel. Y eso sucede. Tenemos un caso allá en Tucson ahora. La mujer blanca vivió con su esposo en la mañana y esa tarde ella vivió con un negro. Y uno de los niños, nacieron dos niños. Uno de ellos era un negrito de cabello crespo y el otro es un niño de cabello rubio muy bonito. Y creo que ahora ella está tratando de obligar al padre blanco a que se haga cargo de ambos niños. Pero él dijo, yo me haré cargo del mío, pero no del otro. Que el negro se haga cargo de su propio hijo. Así que fíjense, es verdad. Párrafo 58. Siempre hay gemelos. Y esa es la razón. No se olviden de esto, manada pequeña. En la iglesia, en los últimos días, van a haber gemelos. Tan parecidos que engañarán a los escogidos. Mateo 24, 24. Ven, la iglesia va, es un movimiento pentecostal. Es tan parecido a la cosa real que engañaría a los escogidos si fuere posible. Amén. Gloria a Dios. Y un poco más adelante, si tengo la oportunidad, quiero explicar lo que, cómo viene esa elección. Vean, va a engañarlos porque es casi la misma cosa. Vean, solamente dos padres, eso es todo. Pero la misma madre, la misma iglesia, el mismo movimiento, la misma cosa. La cementera es la misma, es en donde cae la palabra. Pero uno de ellos, como aquí, está pervertido. ¿Entienden? Digan amén, si entendieron. La congregación dice amén. Vean, uno de ellos es una perversión porque es el padre incorrecto. Lo cual yo voy a probarles algún día, si Dios me lo permite, que la denominación es la marca de la bestia. Vean, es el padre incorrecto y él está incitando a la gente a una organización en vez de la palabra. En vez de a la palabra. Vean, es el padre incorrecto. Es un movimiento de Caín. Párrafo 59. Esta vez cuando regrese a casa voy a predicar sobre el tema el rastro de la serpiente. La bestia en el principio y la bestia en el fin. Y rastrearle por toda la Biblia y mostrar cómo él culmina. ¿Ven? Y todos ustedes obtengan eso por vía telefónica. ¿Ven ustedes? Si el Señor permite que lo hagamos. Y ahora fíjense qué astuto es ese individuo. ¿Cómo él es exactamente? Pues ellos son exactamente como Judas y Jesús allá, ambos hermanos en su tribu, al cual que Esaú y Jacob. Y así como el cuervo y la paloma, sentados en la misma percha, y todo es gemelo en esta gran guerra en que estamos. Párrafo 60, por último. El enemigo usa de engaño, como hizo con Eva. Oh, Dios dijo. Ciertamente, pero ciertamente, ven, vean, tratando de razonar más allá de lo que Dios dijo originalmente, ¡morirás! Él dijo, sí, Dios dijo eso, ciertamente, ven ese veneno sobre eso, ven, pero lo que Dios dice, Dios lo cumple, Él no necesita ninguna ayuda de Satanás, Él lo cumple, así que nunca sean engañados con eso. Ahora, nos damos cuenta entonces que él produjo de su propio género. Miren, aquí en Génesis nos damos, después del rociamiento de este veneno del conocimiento. Ahora, ciencia es conocimiento. Y todo lo que nosotros escuchamos de ciencia, 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 ciencia. El gran tema en la escuela es ciencia. Hoy es un mejor automóvil, un mejor esto, un mejor hogar, una mejor casa, un mejor esto, un mejor lo otro. ¿Qué estamos haciendo? Muriendo todo el tiempo. Creamos un automóvil, dejamos de caminar y nos pusimos obesos. Pues ya no tenemos hombres, tenemos medusas. Amén. Correcto. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de seguir conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje en esta preciosa noche y tarde. El poder de transformación, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70.
Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el poder de transformación, párrafo 61. Y la mujer, todo lo que ella hace es arrojar la ropa en una máquina y luego el hermano Brahma da un golpecito en algo. Oprime un botón y allí está. Cuando su mamá solía caminar hasta el manantial y cargar agua y cortar leña y hervir agua en una olla en alguna parte y lavar la ropa de esa manera. Y nosotros somos tan débiles que si lo hiciéramos, eso nos mataría, pero no podemos evitarlo. Esta es la edad en que estamos viviendo. Incluso la ciencia dice hoy que jovencitas están entrando en la menopausia, mujeres jóvenes entre los 20 y 25 años de edad. Y yo los encuentro ahí mismo en las líneas de oración. Y hombres jóvenes pasan por su media edad, entre los 20 y 25 años de edad. Mi madre, mi esposa, pasó por eso de los 35 a los 40. Mi madre pasó por eso de los 45 a los 50. Vean cómo se están degenerando en estos últimos días. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando más por medio de la ciencia. 62. Perdón. Hace 150 años, la única manera que un hombre tenía para viajar era a caballo o a pie. Y ahora el viaje por avión de propulsión, casi a la velocidad de un pensamiento. Vea, la ciencia lo ha logrado y eso es del diablo. Ahora, ¿usted diría, es eso correcto, hermano Branham? Sí, señor. Ahora tomemos Génesis 4. Salió pues Caín de delante de Jehová. Ahora, fíjese en la primera cosa que él hizo. Dígame, ¿cuándo piensen que ya tenemos lo suficiente aquí? Ya que me detendré en esto en cualquier parte. Vean, Caín salió de delante de Jehová. Allí cometió su error. Y allí es donde usted cometerá un error. Y allí es donde yo cometeré el error en el preciso momento que salgamos de la presencia de Dios. Salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Noé, al oriente de Edén. 63. Vean, Juan, qué religioso era. Se fue al lado oriental, al lado del oriente, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoch. Y Enoch edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch. Y Enoch le nació Irak e Irak en Irak. Bueno, tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, y el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Creo que es así, Jubal. El cual fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. Vean, música, ciencia, vean, introduciéndose. Y Sila también dio luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. En otras palabras, moldeaba cosas y las armaba. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo, Lamed a sus mujeres. Ada y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida. Y un joven por mi culpa. Si siete veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces siete lo será. 64. Ahora, fíjense tan pronto como ellos salieron de la presencia del Señor. Comenzaron a edificar ciudades, comenzaron a fabricar instrumentos, comenzaron en la ciencia fabricando bronce y hierro, y comenzaron a tocar música y así por el estilo. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, ¿de dónde vino esto? ¿Quién fue el que salió? Caín, la simiente de la serpiente. ¿Entendieron eso? La congregación dice amén. El que salió fue Caín. Y fíjese, él salió de la presencia del Señor y empezó a trabajar en la ciencia. Ahora, miren en dónde él está trabajando aún. Vean, ciencia, educación, ciudades, cultura, eso es del diablo. ¿Quién comenzó eso? El diablo. ¿De quién es eso hoy? Del diablo. Bombas atómicas y cosas así para destruirnos a nosotros. Nosotros vivimos en esto. Tenemos que vivir aquí. Nosotros somos un ser. Tenemos que quedarnos aquí. Pero la gran civilización de Dios no tendrá nada de eso en ella. ¿Ven? Y la ciencia está tomando las cosas naturales y las está permitiendo para hacer cosas que no se pensaba hacer. 65.
y también está haciendo la religión científica. Ella toma la palabra de Dios y es una iglesia organizada en vez de hacer las cosas que debe ser. Ellos dicen, los días de los milagros han pasado. La Biblia dice, es el mismo ayer y hoy por los siglos. No hay tal cosa como sanidad divina. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren mi serpiente, bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿cómo dicen? A todas las naciones, a todos, a toda criatura. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo cosmo, la cosa entera, al fin de la consumación. Él está allí sin duda alguna. 66. Ahora, fíjese, ellos toman la ciencia y dicen, oh, bueno, mientras nos reunamos y nos unamos a la iglesia y lleguemos a ser esto, un buen miembro de honesto, hagamos nuestro bien. No, no es decir, oh, no existe tal cosa como Dios. Ustedes escucharon mi cinta sobre los falsos cristos en los últimos días. Vean, no es el falso Jesús. Satanás sabía mejor que eso, ¿veis? Si no, son falsos cristos. Cristo significa el ungido. Y ellos están verdaderamente ungidos. ¿Ungidos con qué? Con el Espíritu Santo. Para hacer señales y maravillas. Y ellos las hacen. Pero vean, cuando desciende ahora, nosotros estamos en la última edad. No allá atrás en la edad pentecostal. Estamos aquí en la última edad. Y la primera edad comenzó con la palabra, la cual era Cristo. Y la última edad tiene que terminar con la palabra, la cual es Cristo. Y estas otras cosas, estas cáscaras y demás, como ya lo he explicado, son simplemente portadores de la palabra para servir su propósito hasta que eso llegue a la estatura completa, ¿ven? De lo que era el gran original. 67. Ahora, el versículo 25. Y aconteció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vean cómo esa simiente de la serpiente se desvió hacia la ciencia y educación, ciudades, música y grandes cosas y educación, ciencia y así sucesivamente. 68. Pero la simiente del justo, ¿cuál era? Vean, Eva no tenía simiente. Ustedes saben eso, una mujer no tiene simiente, la hembra. Ella tiene un óvulo más, no simiente, pero ella le dio una simiente, ¿ven? Dada por designación de Dios. Ella recibió la simiente. Y la gran simiente es, por supuesto, de la mujer. Fue esa que Dios dio. Vean, Dios le dio a ella una simiente en lugar de la que Caín mató. Lo cual el enemigo, la muerte, la simiente de la serpiente mató allí a la simiente de Dios en perversión. ¿Ven? Dios designó a través de la mujer una simiente, la cual es Cristo. ¿Ven? Para traer de nuevo la simiente original, ¿lo ven? Así que ustedes ven que la perversión trajo muerte a través de educación e inteligencia. Lo que hoy nosotros llamamos ciencia y religión y demás trajo muerte, pero ella le dio una simiente y entonces el hombre empezó a invocar el nombre del Señor y empezó a regresar otra vez a la palabra, ¿ven? Y recuerde, siguen esa simiente cuando la rastreamos dentro de una semana con respecto a esta serpiente. Síganla, porque ella serpentea a través de las escrituras. Vigílenla. Esas dos vides crecen juntas. Como ustedes lo escucharon en mi mensaje sobre la vid, ellas crecen juntas y tan parecidas que engañaría a los escogidos, si fuera posible, en los últimos días, cuando llegara a la madurez. Ella da un grano parecido al trigo, pero no es trigo, ¿ven? No es. Todavía es una cáscara. 69. Ahora vean la civilización de ellos, la educación. Creo que tengo como 10 escrituras aquí, vean, anotadas aquí, pero creo que no voy a hablar sobre ellas. Pero entendemos por medio de esto que la educación, la ciencia y la civilización son del diablo. Eso es correcto, no son de Dios, son del diablo. Ahora, yo no digo que usted no debería tenerlas. No, ciertamente que no. Un poco más adelante yo puedo probar eso, que Dios, así como ustedes usan ropa, ustedes mujeres, nosotros los hombres, nosotros no
íbamos a usar ropa en el principio, pero vean, siendo que vivimos en esta edad, nosotros tenemos que usar ropa. Vean, ven, no fue ordenado a hacer eso. Tenemos que usarlas, pero en el principio no teníamos que hacerlo, ven, porque no conocíamos el pecado, pero ahora tenemos que usarlas. 30. Hoy tenemos que usar automóviles. Hoy tenemos que ir a lugares a visitar y demás en automóviles y ciencias y demás, pero eso no es de Dios. No es de Dios. Educaciones, pero ellas son. La forma de educación de Dios, de civilización, de ciencia, está en su condición original, ¿ven? Y va más allá de esto que estamos haciendo. Ahora, miren, ellos toman ciertas cosas y juntan ciertas cosas, y eso produce una química que destruye. Miren, si las dejan en la posición correcta, ellas están bien, pero si las ponen juntas, ellas están todas erradas. ¿Ven? ¿Ven? Eso trae muerte. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos. Estamos concluyendo por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 71 de este glorioso mensaje titulado El Poder de Transformación. Servicio realizado en Fresno, Arizona, Estados Unidos, día 31 de octubre del año 1965. Oramos al despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio que tú nos das de día a día, Señor. Carne fresca, comida saludable, Señor, para vuestras almas. No solo de pan vivirá el hombre. Se cumple tu escritura, Padre, con este mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo. Cuando tú te manifestabas en el profeta, Señor, allá en los cielos, un cielito azul, una nube sobrenatural descendía, Señor. Y los 7 ángeles estaban vindicándole a nuestro profeta. Hasta la ciencia tomó fotografías. Hay una evidencia más grande, oh Padre amado. Y ahora nos encontramos aquí en este punto de la tierra, a esta hora, manifestando de igual forma tu palabra. Esta palabra, Señor, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender. Señor, un misterio que estaba oculto, pero tuvo que venir un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios. Y ahora estamos viendo nuestra realidad, Señor. Y muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor. Y bendice grandemente al alma, al corazón que ha estado lecturando y los que han estado escuchando también, oh Padre amado. Que tu palabra se vindique a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
cosa es nuestro amor.